Sí, bienvenidos una semana más a Cine Cutre el podcast. Yo soy Juan Pérez, Secuencia 11, y presentaré de nuevo el programa, pues para traeros la actualidad del cine cutre y no tan cutre eh, que se ha dado los últimos siete días o más. Eh, hoy, pues además, con los estrenos de películas como Chip y Chop y tal, pues vamos a hablar, entre otras cosas, de animación. Entonces, pues bueno, esperemos que, que os guste el programa. Hoy me acompañan dos personicas una que ya es un habitual es el, el que el que lleva prácticamente el peso de noticias de cinecutre.com pasados por cinecutre.com, de verdad, que es el gran Esquiroz, muy buenas, Esquiroz, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está vos? Todo bien, todo correcto. Te acabas de me quitar un diente. Sí. Te acabas de quitar un diente. <laughs> me lo han arrancado, porque me lo han arrancado y digo, cómo, cómo convierto esto en humor? Pero te, lo, pero te lo, pues que te, acabo, no entiendo nada. <laughs> que me te... lo han sacado esta semana, la semana pasada me lo sacaron por, por problemas, que tenía que sacarse ese diente. Vale, y ¿te han eh... puesto uno de estos de quita y pon o qué? <laughs> <Sí>. Ah, vale. <risa> <risa> Digo, ¿cómo ha hecho esto? ¿Qué ha pasado en estos Magia. tres minutos del programa? <risa> Magia, <laughs> expectativas, bueno, shock, la semana madre bien, mía. Bueno, ¿La semana viene? calor. La semana bien, perfecto. Sí. Semana Sosa de noticias hasta que han pasado los últimos días y de repente. ¡Bum! Hombre, porque. Como, bien, se ha explotado muchísimo. Por Canes. Por el festival por canes. de canes. Como, por los perretes. Como la, por canes. Por la, por la, con la canción de los, de los gandules. Festival de canes. Festival de canes. Eh, hay que hablar de lo de Mbappé. Vamos, venimos aquí a hablar de lo de Mbappé. No, ¿Qué pasa? ¿Qué está esto? Tú ya tienes tu Twitch de fútbol que le podéis buscar en, en Twitch No, sí, no sé funciona. ni lo que ha pasado. Ni lo que ha pasado, creo que. Que estoy haciendo del gilipollas, pero veo muy que la fan, gente está dando un... eso y digo, vamos a hablar de Mbappé. Sí, hoy, hoy es el es tan lugar fan adecuado. Del, tan fan <laughs> del chiringuito no serás. ¿Por qué? No, porque el chiringuito no va de fútbol. Ese es tu problema. Ya, Juan. pero el no va de fútbol. Una, perdona, perdona, a ver si te voy a ganar yo aquí. Una de las claves del drama, del drama chiringuito de la pasada temporada y de esta ha sido el caso Mbappé. Sí, sí. Y entonces, ahora se les ha jodido el tema. Y entonces es un plot twist dentro del culebrón. Es muy de gordo. ¿Cómo la propaganda va a cambiar de. Florentino lo tenía todo pensado. Claro. Porque, porque le entrevistaron por lo de la Superliga. ¿Qué ha pasado con la Superliga? Yo no lo sé. Y, y estaba en todo el rato. No, no. Florentino lo sabe. Lo tiene todo. Vamos a poner su audio otra vez. No descartemos, que, de... no descartemos que contraten a Justin Lee. De. <laughs> De pasan de, de Furios, ya. No, a Iñarritu Iñar Iñar para, para que te haga un Birdman para que te haga Birthman, pero con Pedrerol de protagonista. Y... Boa, sería la hostia. Pues sí, 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 Bueno, hasta aquí, hasta aquí todo lo comentario en el fútbol, de verdad. F sí, bueno, fútbol el Chiringuito bueno, o los cosas. Fútbol. Chiringuito. Chiringuito. Hoy nos acompaña, vuelve a alguien que es muy querido dentro del chat. Pero que además, hablando de animación, me parecía bien tener a alguien que sabe profesionalmente del tema. Que es la gran Nurbeart. Nuria Velasco. Buenas. Muy buena Bonica, cómo estás. Pues nada, aquí andamos. Muchas gracias por invitarme. Como sé siempre que llevas, es un placer. Sé que eh, yo te llevas tiempo con trabajo, has acabado el máster, estás con muchas historias y sé que a lo mejor no te pasas tanto por Twitch, pero sé que hay mucha gente por ahí en el chat que, que te quiere mucho. Y que, mira, ya ya ahí, lo estoy viendo. Ay, gracias te guapos. Hablando, te están hablando amor, pero... Que sepáis que no está tanto en Twitch porque está, le, le van bien las cosas, que está ahí currando de lo suyo. O sea, que eso está bien. Está bien. A ver si te pasas por el parque. Ojalá. A ver, si, a ver si tengo tiempo y al menos hago alguna cosilla. Bueno, qué un placer Debo estar aquí otra vez. Gracias por, por invitarme, hermoso. Nada, nada, nah. yo encantado. Yo encantado, hija. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Bien, no me puedo quejar. O sea, las cosas pueden mejorar, pero están bien. Están en, en, su, en su equilibrio el factor humano siempre puede mejorar pero pero siempre pero, mejor, con... pero mejor que no empeore gracias no no quedémonos como estemos que pues nada pues yo creo que vamos a ir empezando con la mandanga porque además okay. hay mucha hay mucha noticia mucho tráiler mucha historia sobre todo por lo de cans pero vamos a empezar pues con la sección, con la primera, con la, clave, con la cabecera que, que, que da amor y, y risas al mundo, que es... ¡Noticias! Bueno, pues en Noticias Hoy eh, hay un montón de trailers. Creo que, creo que voy a hacer una pasada rápida de trailers. A ponerlos y a tomar por el culo. Entonces, Perfecto. Vamos con un teaser trailer de una película muy esperada por los fanáticos de, de Cinecutre Y además es apasionante, con un ritmo espectacular. Es como la cosa más. Mmm, bueno, eh, Vengadores 25, esto, desde de lo apasionante respecto, que es. Respecto a la primera película de la saga, sí, tiene más ritmo. Hombre, esto, sí, ya, pero eso es fácil, a ver. <laughs> ya, por Vamos eso con el teaser trailer de Birdemic 3. Fíjate en los FX <laughs> Narración a través de eh, textos con Aria el 12. Solo, ¿eh? un, un, una, una bióloga marina. Se está pasando el cubato de una de un vaso a otro. Sí. Te quieren. Dos personas. Te quieren. ¿Qué pasará? Hay algo que nos... <laughs> Sí. No, es que, es que se quieren, lo no ponen en el rótulo, se quieren. No, no. Otras rabiotas pusieron. Joder, el... El, el, el bicho le ha salido barato a los perso a las personas. Pero además nuestras. está en bucle ¿Eh? puesto. ¿Eh? Está en bucle, está en efecto espejo para que parezca que van a otro lado. Birdemic 3 bueno, no, 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 hay más del tráiler, es la imagen durante un rato, ¿vale? Eh, Birdemic vale. 3, sí, hay gol eh, Pues aquí tenemos la tercera parte de Birdemic, que ya tiene el teaser tráiler Como recordáis en programas anteriores, pues ya este tío para poder financiar esta película había sacado NFTs, eh, Indiegogo. Kickstarter, Indiegogos. Kickstarter no, su puta río, porque bueno, es... <laughs> ya, ya. Sí. Pero había hecho mil polladas para sacarlo y, y parece que. Ha vuelto, ha vuelto con vuelto, las ¿no? NFTs. Ha hecho... Eh, Ay, antes huelos. hizo... Antes hizo... Creo que unas 10 y las vendía a 1.000 dólares. Pero ahora ha vuelto y ha hecho 1.000 a 10 dólares cada uno. ¡Ah! Cualquiera, cualquiera las puede comprar ahora. Cerebro Galaxia. Claro. Y es Ay, como man. una imagen de un señor chino gordo que se supone que está inspirado en su hijo. Y es básicamente el mono... El, el clásico mono NFT que, que, que le ponen gorritos, le cambia el fondo... Eh. Pero, pero iteración 10.000 de esas. Es que además lo ha cogido en el mejor momento. Ahora que los NFTs están sí, 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 sí. A, la, a la mierda el tío, total. El tío ha llegado tardísimo. O sea, voy a, voy a, comprobar, voy a comprobar si ha, algo, ha, comprado, ha vendido alguno. Porque a 10 pavos yo creo que. que, a es que alguien... el enlace y lo ponemos. A ver o sea, si, lo buscando, por lo si queréis, buscando Por si queréis comprar un NFT de, de ¿Para eso. Para eso pa que... le donáis y ya está. Es que para pa eso que... es eso. Que saque una cuenta a PayPal y le mandamos unos euretes. Claro, coño. Ver, toma, toma, anda. Eh, ¿Qué ¿Queréis donar? Queréis, queréis aquí tenéis el PayPal. ¿Para qué os vais a gastar una.? Pa o sea, mejor sentiros estafados por la película final a sentiros doblemente estafados. Vale, Creo. tengo aquí la información. ¿Cuántos creéis que ha vendido, Juan? Cero. A diez pavos, tío. Tú, tú uno. Eh, uno. Tú dices uno, Juan, ¿no? ¿Por qué no me dejas decir cero, voy a decir, ¿no? No, 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 te estaba despistando porque efectivamente ha vendido cero. <laughs> <lo digo>. yo, <laughs> no. que ha vendido cero. O sea, es que tiene cero interés para los de los NFTs y cero interés en la vida. <laughs> ¿Sabes? Es como, pff, ¿quién coño quiere esto? <laughs> Pero bueno, eh, pues nada, si queréis comprar un NFT, no compres sí. NFTs, ¿vale? 10.000, sí. no, no, perdón, ha hecho 10.300 NFTs ah, a 10 cada ah. uno. Y a ver, ah, y ahora, ahí lo, lo sé si lo puedo... Sí. No, sí, lo voy a poner. Esto es terrible. Esto es terrible. Mira, si hay una razón en este mundo para que no compréis NFTs, es esto. Eh, la madre que le parió. Claro, porque, porque ¿quién no? Es que además los NFTs que ella sacó en su momento, sí por lo menos eran como un cuadro de... Como un dibujo ahí psicodélico de un águila, que era una puta mierda. Porque eran cambios de filtro. Era como Photoshop filtro, vale. uno, Photoshop, filtro 2. Pero bueno, pero esto ya es. Esto ya es de vagancia absoluta. El Xavi Kid Backstreet Boy, eh. Con, con el chandal Hostia, blanco. El, Chavikid, con el, el el anarca, con, con chistera. Además, sin ningún tipo de sentido, porque es, claro, los NFTs tiran de tengo no sé cuántas combinaciones, las voy a combinar como sea. Entonces, claro. está uh -huh. el, el, el rico anarquista, el... Eh... ¿Qué me, sí, aligeras, me, me dirías? El rey, anarca, el rey anarca me gusta mucho, ¿eh? Hombre, ¿qué me dirías si te dijera que hay gente que piensa así, los anarcocapitalistas? Ya, 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 ya. Sí pues mira, ya. Claro. No. comunistas nazis, sí. Luego me gustan las variantes, en plan, estoy triste, estoy sonriente, pero es lo mismo, ¿sabes? Madre mía, madre el mía. Es alegrar más el día no una ha vendido, cosa que otra. No ha vendido nada, pero normal no, que no haya vendido nada. nada, hijo de puta. Vale. Se puede vale. comprobar, porque como la blockchain se puede comprobar si se ha vendido o no, así que ya te digo yo, vas a, vas, a, vas a actividad tú y se ve que no hay nada, vaya. O sea, que aquí no estoy mintiendo. Nos dice por aquí horror, recordad, una transacción NFT consume 244 kilovatios de electricidad, que es lo mismo que un hogar español durante un mes, si pensáis en el medio ambiente no tiene sentido. ya me gusta la Se supone que solo lo arreglado, ¿no? Como que, que bueno, a ver, a ver. Sí, bueno. Ahora, ahora gasta 243. Como tres. que hay una foto. <laughs> que están intentando sí. buscar una forma para que, sea, para que sea ecológico. Cuando sea, cuando llegue eso, los NFT ya no, no existirán. Ya, ya. O sea, Cuando viable. Es es el... Claro, es ya. que es viable. A lo a mejor la es como el 3D, ¿no? <laughs> que, que empezó en su momento, se fue a la puta mierda. Luego viene el poner... Cameron y dice. Mm. Ah, claro. Iba a poner yo noticia de lo de los criptobros de que la gente está amenazando de muerte y mandando mensajes de suicidio a Matt Damon por haberle vendido criptomonedas, pero digo es que más allá del titular ya está, o sea, quedados con ese titular la gente está amenazando de muerte y mandando mensajes suicidas a Matt Damon por lo de los criptobros es que no es como es que me dijiste que invirtiera y invertido y fíjate lo que ha pasado es como, vale, pero tienes un, una cosa llamada sentido común que dices, quizás no debería, o quizás no debería poner todos mis ahorros, no sé, para un ver. 10% o algo así, no sé. Es que me a parece ver, una tripollet. Es que, es que, a ver, es que este tipo de cosas no, rompe la lógica de mucha gente, ¿sabes? Mucha gente que está desesperada o que es, o que es fácil yeah. o que se la trae fácil y se le convence fácil. Pues es normal, ¿sabes? Es que al final es como. Te quiero decir, que, 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 es, que, que es que yo tengo, yo tengo, yo durante mucho tiempo tenía como en plan de joder, hay gente haciéndose millonario yo aquí, uf, a lo mejor, sabes, como esa mierda de, sí, de te lo aquí en la de, de, voy a ser el último tonto por no hacer esto. Hmm. Eh, el, yo... Incluso yo tenía ese sentimiento, pero no, no he perdido hmm. dinero con esto, porque, porque el, me freno, intento frenarme, pero vaya. Vamos a ver, Berser 89 dice Los que se fiaron de Matt Damon no lo vieron en Teen América. Hombre, todos recordamos a. Matt Damon! Claramente, claramente cogieron al maldito Por esto. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente noticia. Bueno, el siguiente tráiler. Vamos a poner. A ver qué tengo por aquí. Nada, esta la dejamos para la próxima semana. Vamos con. Venga, vamos con cosas de Cans, yo creo mejor. Venga. O si no, al final vamos a estar con historia. mira vamos con, con algo sencillito. Vamos con Frank Grillo, que es un habitual de por aquí, aunque es un tío que tiene películas, alguna que otra, interesantilla. ¿Vale? Hombre, yo, yo creo que antes podríamos... O sea, podríamos hablar un poco de qué es el Festival de Cannes, Porque no es, no es... no es O sea, la, la gente ve la fachada de Cannes, que es gente europea. La moda, la playa, el cine, el buen cine, pero en realidad... Los la mierda, sí. Sí, en realidad lo que es el Festival de Cannes es es un, un negocio muy fuerte. Que Casi el, todas el, las películas del año, muchas de las películas importantes del año se venden a distribución en Cannes. Correcto. Ah, Ahí se decide. Y, y el, el, el claro ejemplo de esto es en los 80, cuando el Festival de Cannes se conocía como el Festival de Canon. Que era cuando Homenaje en Golan plantaba ahí su culo y empezaba a vender todo incluso antes de hacerse. Eso, esto es algo mítico de cómo convirtieron el negocio en, en el siguiente nivel. Los de... Era mítico y eso lo ha contado Paco mil veces. Sí. Lo que dice uh -huh. él de, de, de esto de, de venir a Homenaje en Golan ahí a, a Incans con postres de cosas que decía. Oyo, tiro. Mira, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos desde Canarias a Philegid. Bueno, ¡Buenas! ¡Buenos buenas. días! estamos empezando a hablar poder? del festival de Cannes, porque... Pero de las cosas malas del festival de Cannes de este año. Claro, claro. sí ¿Y qué, y qué cosas ha habido? A a estábamos justo empezando. Sí, es eso. O sea, simplemente es eso, que se venden cosas como la peli nueva de Cronenberg y también se vende cine bueno. No, venga, me he metido... Tengo, buena... tengo, tengo ganas de la de Cronenberg. La de Cronenberg no, tengo... no, no, Pero... muchas ganas. Pero se vende no todo hay... tipo de cine. Es un mercado de cine muy importante el de Cannes, en el que se venden cosas de serie A, serie B, serie Z, claro. incluso estafas. Ha <laughs> habido algún caso de, de Cannes en plan, sí, dame dinero en okay. esta peli, y luego nunca se supo. Y luego, adiós, o sea, huimos con el maletín. Sí, sí, Exactamente, eso, total. Eso, eso. Eso es un clásico de ese, de ese tipo de mercados Yo tengo precisamente un, un buen amigo ahí en, en Cannes ahora que decidió cogerse vacaciones aprovechando el festival, se sacó su acreditación. Mola, y, bueno. y anda recorriéndose ahí todas las actividades Manuel García de Mesa además un, un, uno de los responsables organizadores de, de este festival que hacemos que se hace aquí de Isla Calavera mm, mira Y que ahora está disfrutando allá y se ha visto cosas muy interesantes ha estado en ruedas de prensa con, con George Miller eh, viendo uh, la, que la nueva pero el está trailer, hecho... Eh. que el trailer ha tra... ah, no le he, tra... no he traído pero ha, cre... ha creado un poco de polémica el tráiler porque hay gente Eso. que lo defiende a muerte el, el nuevo proyecto que tiene Miller, sí. hay gente que dice que es una cutrada, pero no sé, yo no, no Hasta que no vea la película, yo con George Miller, después de lo que hizo con Fury Road, yo me fío de todo lo que haga. ¿verdad? Claro, no es que... No, no yo se me dejo no, claro, claro. no, no voy a criticarle antes de tiempo a este señor, porque me dio como las dos horas de mayor satisfacción cinematográfica que he vivido en 10 años. Con Fury o sea, de, de, <laughs> hecho, de hecho, no sé yo si hasta agradecérselo, porque después de ver Fury Road, los seis meses siguientes fueron durillos, porque... Porque me jodieron el cine, o sea... Porque, o sea, me jodió, me jodió ver... O sea, veía películas y es como... No, eres Fury Road. Y, y me dejó jodidillo, porque el cine, el cine de acción... A día de hoy creo que nos ha superado, ¿eh? Al menos por, por el rollo de, de... Que hacía Fury Road. Es la hostia. No. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de pelis buenas. Porque estamos en cine cutre. Entonces... Eh, vamos con la primera película que han anunciado, así que nos interesa, que es la nueva de Frank Grillo. Mm, tío, que es lo que decíamos al principio, de que tiene cosas interesantes, que a mí es un tío que me mola en la apelidación, la verdad, pero ha hecho mucha morralla. Frank sí. Grillo ha hecho mucha morralla. Entonces, ¿cuál sí, es la tiene, nueva que tiene? Tiene además una, eh, eh, tiene esa, esa carrera así como inconsistente, Entonces, ¿sabes? Como <laughs> repente... una secuela de algo de los 80 mal. Luego ya me hago una peli interesante para Amazon. Luego me hago no sé qué. Hago tres con Bruce Willis. O luego sacen salgo... una con Bruce Willis, efectivamente. Una o veinte con Bruce Willis de o sea... cinco minutos. Y luego sale Endgame. <laughs> luego sale Vengadores Endgame. Tiene. Es como uy, uy. A uy, ver. uy. Coherencia El de... Coherencia. El agente de Frank Grillo es lo de sí a todo. Correcto. <laughs> lo que venga. El, 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 peligro, el, peligro, el peligro de eso es que Asylum se dé cuenta y diga vamos a darle un guión a la gente de Frank Grillo. Eh, el, 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 ya, ya sabemos que cogea de, oye, mira, mientras me paguen y, y trabaje poco, yo adelante, acepto todo. Porque, bueno. porque además, además los dobles tienen una, una, un trabajo, una, 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 un recorrido de trabajo un poco corto. Sí. Por eso de que da, vivir dándose hostias es, es inviable a largo plazo. Y, <laughs> por lo que fuera. Por lo, que, sí. Hacen. Bueno, eh, ¿qué está preparando Frank Grillo? A ver, eh, hace unos años hubo una trilogía, un, un blockbuster que lo petó en cines, la trilogía Skyline. ¿Alguien se acuerda de la trilogía de Skyline? Eh, o sea, de... La... A ver, eh, lo de lo petó en cine, vamos a, a ponerlo un poco en... O sea, yo recuerdo la película, que era un... Sí, 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 Desastre sí, absoluto desde... de peli. De esas que cuanto más las revisas, más te preguntas cómo narices llegó esto a una pantalla de cine. Yo sí que te este lo digo, vaya, que es que los directores vienen de hacer efectos especiales y, y, y te pueden hacer una peli eh, muy cara en apariencia de forma muy barata. Sí, es una mierda, o sea, a mí no me... Yo... Esta, ¿Esta era la de los hermanos Strause? Creo que sí. De... Creo que sí. Eran los mismos que, cuidado, habían hecho Alien vs Predator Requiem. Ojo... Ojo, por favor. Película... Ahora, ahora me van a querer, hostia. Película que defiendo desde la, desde, desde la completa desvergüenza. O sea, Oye. me parece un placer culpable total. O sea, te, te me la pongo y digo, esto, esto no tiene ningún puto sentido. Me encanta esta mierda. Darme no sé. más de esta mierda, por favor. Oye, pues a lo mejor Disney Plus anima, ¿eh? Bueno, pero veremos. Bueno. veremos. Total, bueno. que, que va a hacer una peli de demonios con los de Skyline? Eso es todo, eso es todo lo que... La película se empezará a rodar en agosto en Alabama. Y bueno, pues está metido él con. Ah, bueno, también va a protagonizar otra peli que es eh, sí. eh, Año 2, inspira Uy, esto, dirigida por. En... Secuela ¿Sí en... ¿Sí de Año Cero. <laughs> <laughs> peli de hombres Esa peli, ¿no? ¿eh? Secuela ¿Sí de Año Cero o Año 1. Año, año Cero de puta madre también. Pues está eso, con año 2, eh, dirigida por Steven Miller, eh, Manson, inspirada en Charles Manson, no sé si va a ser el de Charles Manson, y también me está preparando. Bueno, está... la verdad es que tiene la agenda completa. Tiene decir. una peli que se llama The Dagon, ¿eh? o sea que, ojo, se viene. Sí. The se Dagon. Viene con... Bueno, sí. dirigida por Brad Anderson. The, da The Dagon, que es como el, el reboot de Day The Dagon. Sí, de Dagon, sí. sí. Pero no va a estar Paco Raval, tío. No ya. Yeah, yeah. no hay... no yo, yo, una secuela, una secuela de Dagon con Magdalena Gómez, yo, lo ve, yo la veo. A, a ver, es, esta es una peli de Brad Anderson, el del maquinista, o sea que yo qué sé. Ojo, ya tiene su. Qué pereza me da Brad, Anderson, de de Brad Anderson. Me da mucho cansancio. O sea, yo creo que es, para mí su única película realmente redonda es Sesión 9. Sí, esa está bien. Eso está bueno. Pero Pero es que, claro, hostia, yo creo que, No sé si está en plataformas, ¿eh? no la he encontrado yo esa cual, ver, esa, esa en esas películas que va y viene de, de Netflix. Lo sé porque como la tengo en mi lista siempre, porque me gusta revisarla. A veces la busco y la encuentro, y a veces la busco y no está. O sea, es un poco como ese, como el, el efecto Guadiana este. Mm. Eh, Frank Grillo también tiene otra peli en Cannes que se está vendiendo. Que no he pasado la noticia, porque creo que no da para tanto, que es con el director de Peppermint que está con Jennifer Garner rara una peli de Jennifer Garner que era como una supermujer era una birria, pero el tío ha dirigido episodios de narcos y tal así que Frank Grillo se lo está pasando bien en Francia eso se, creo que se puede bueno, oye. se puede <laughs> decir. Ay, me cae bien que tenga buena jubilación este señor Ay, sí o bien. sea es que te quiero decir le sale bien porque no es como Scott Atkins, que no es tan reconocido porque siempre hace de malo siempre es el que el que sale perdiendo Frank Grillo ha sabido elegir papeles en los que sale ganando y eso el público lo ve y dice bien me cae bien este tío bueno ¿qué está preparando por seguir con bueno, la siguiente noticia que está preparando Julian Sanz que tiene dos, pelis? En venta. ¿Tiene dos pelis en venta. ojalá no <laughs> no la, una, una es una peli en la que hace como de <coughs> me sale esto de persona que tiene un docu reality de cosas paranormales y sorpresa eh, happened, hay cosas paranormales. Ah, hay cosas paranormales. Eso mío. sí, ya, eso sí, ya. No, la, como de Grave Encounters, ¿te acuerdas? Lo tengo, no sé si se ve, pero lo tengo. por ahí, ahí o qué? Lo tengo el póster ahí, la al lado no, de la no, cabaña no. en el bosque. Porque es, a, mí me, a mí me divirtió. Okay. Eh, no no okay. se ve, no se ve. No, está no bien, ve, se ve. a ver, ahí está. Yo defiendo, yo defiendo incluso no, la segunda, no, eh. No, de no, mí, por favor. Es un bastante decente. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Pero, Julian Sanz tiene eh, ¿esa? los dos proyectos, esta y la cual es la otra. La otra es. Eh, no recuerdo cómo se llamaba, pero eh, se llamaba como La Flauta o algo así, que es como una versión distorsionada oscura de eh, flautista de Hamelin. Hostia. ¿Os acordáis como de cuando esto ocurría? De, con la caprocita roja. Las versiones chungas de cuentos clásicos. Como eh, si no eso. fueran ya chungos los, los cuentos. Te voy a decir. Claro, claro. vuelven los 2000. Sí, sí. <laughs> qué, qué bien. Un poco, poco a rebufo <laughs> de a rebufo que venía de Crepúsculo y de y un poco de Harry qué Potter parece. también, que era como eh, la, la del del gigantes ya que el cazagigantes. Uy, qué, sí, no. sí. qué mala es. Sí, Uy, qué mala es. Uy, qué mala Es es, es, es además me acabas de recordar y viene muy a cuento para luego lo que hablaremos de, de la animación y el CGI. Porque, hostia, qué mal se ve esa peli. Y luego se está veía la mala la... hasta entonces. <laughs> y luego el, está. El de... Luego está la buena, que es la de Tommy Wirkola, que es la de Hassel y Gretel, que esa es la buena. Madre mía. Madre. Esa era madre divertida. Será muy divertida. Te mato a hostias. Ahora mismo. Es una película. Cada vale, tiene, <laughs> tiene un uno con placeres culpables, Tiene un par de ideas interesantes. Tiene a, a Gemma Arterton, yo creo, en su último papel así un poco relevante porque es de estas chicas que, se, que han desaparecido del mapa. No, salía en The Kingsman, en la nueva, en el spin-off de The Kingsman. Ya, pero ah, ahí tiene amiga. papel importante. Pero, pero después de cuánto tiempo. A ver, creo que... Es que eh, creo que ha hecho algo más. No, creo. no voy a mojar. Sí, Yo voy, lo voy a mojar. Que, que dije, coño, esta tía sigue viva, fue en un capítulo de una serie que recomiendo muchísimo, que está en filming, que se llama Inside Number Nine. Mm. Ah, me suena. Y, salía, y salía en uno de los mejores capítulos, Gemma en, en Arterton Entonces, pero yo la última vez es que la recuerdo, tener su, su personaje ahí en, en primera línea de tal fue en esta de Hansel y Gretel, que es una película que tenía cosas muy graciosas y luego tenía otras cosas que me, me, me pasa con Hansel y Gretel lo que me pasó anoche con la del, la del Doctor Extraño y, y, el, y el multiverso del, de, de las coñadas. qué dice. ¿Por qué tengo la sensación de que me faltan capítulos entre medio sí. de lo que está pasando? Ah, no, sí, sí. Es claro. muy peli de, de trozos. De... Tenían este trozo, tenían este trozo y tenían este trozo. Sí, sí, sí. Como y, muy pero, muy y, aprovecho, de aprovecho, y aprovecho para decir que en la nueva del Doctor Extraño, llego, llego tarde a la fiesta, lo sé, pero me ha parecido un coñazo. ¿Qué dices? Me ha parecido un puto coñazo. La primera hora es insufrible, bueno, si y quieres, solo... luego en la, en la parte de críticas te desplayas, no tengo problema. Ya, no, 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 a ver, ya, yo, no, porque es que no voy a llegar porque tengo que ponerme a hacer la maleta que voy ah, de viaje. Ah, no te, a ver, te va de viaje, joder, no, para. El cabrón. Pero Stoyer, no te te porque, no, 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 o sea, me, o sea, la última media hora dices, vale, tiene un clímax y muy imaginativo a nivel visual, pero ya, ya, o sea, digo, San Raimi, ¿dónde estás? Está diluido. Está presente, sí, está diluido. A ver, está sí, presente, sí. lo que pasa es que tiene... Para mi gusto, tiene problemas de lo que es Marvel ya. De, de uh -huh. cosas que tienen que meter porque es Marvel y hay que meter ya aquí con calzador. Pero, pero esas cosas que tienen que meter, San Raimi hace. Bueno, San Raimi o el guionista o quien sea. Alguna de esas la juega bien, pero otras tiene, como... tiene la vuelta. Mira, yo solo te digo que fui con una amiga a ver la película y mi amiga se durmió. Joder, hostia. Y yo voy a decir otra cosa. Estaba hablándolo antes con mi compañero de piso. Eh, creo que estoy cansado de las pelis de superhéroes ya. Ah, sí. Creo, creo sí. que he llegado a, Creo que no es tanto el problema de Doctor Strange Porque a mí la disfruté en el cine ¿eh? yo sí, sí, que, sí. A mí me, me lo pasé bien Pero luego pensando la digo Hostia, está apoyado super bien No puedo más Pero yo lo veo Y lo subo y dije En esta no me pillan más no, bueno, 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 veremos que, que luego sacan guardián en estrés o sacan alguna 4, de estas. Es que 3, 2, es que... Yo creo que hasta que no sea rentable y se vuelvan a otra cosa, cosa ten... como los zombies. Cuando ya no eran rentable a otra cosa. Joder, si los. Como tengan que volver a los zombies. Yo no, no, o sea, como fans de las pelis de zombies, no quiero volver a la época en la que eran, estaban de moda, ¿eh? Porque cuánta mierda se hizo en los 2000, 2000 y yeah. pico. A ver, el, este el, de... o sea, si hablamos de pelis de zombies, o sea aquello se tuvo que haber quedado o sea la Resident Evil bien porque fue la que resucitó nunca mejoró no, fue 28 días después no más eh, claro. eran infectados cuidado ¡Eran eh, <laughs> <laughs> no, infectados vale. o sea, es que los... <laughs> era un poco sin diferencia sí pero a ver la, para mí la, el triunvirato está el Resident Evil un poco de, 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 de premio del público eh, premio de la Montaña, como diría, eh, eh, Shaun of the Dead y, y el remake de Zack Snyder, curiosamente, ¿Qué? de Amanecer de los Muertos. Y ya está. Days, ya está. Y ahí. Y ahí nos quedamos. Todo lo sí. demás, es Indeable. Salvo la serie que hizo la BBC, creo que fue la, la BBC, la serie Uf. inglesa esta, que era una miniserie. Que era ah, de, ah, la de. Sí, sí, La, de, de, la de que eran, estaban en Gran Hermano. Esa es buenísima, ¿no? Ah, no vale. Yo pensaba. De, Dead Set. Dead ah, no de, Sí. De, Dead de además, es una de serie que, que era la, exactamente la serie del creador de Black Mirror. Y no solamente y estaba, y la hija de Ray Winston era la prota. Y, de hecho, hay un remake brasileño en Netflix. Lo es sea, no indicado. <laughs> no sé. hay, un, hay, un, hay un remake brasileño en Netflix que me lo vi durante el confinamiento y que continúa la historia. Ah, ¿sabes? Que, o sea, es una Está, secuela. No, o sea, es, es remake y en un momento dado que dices, a ver. Cuando ves que dura el doble de capítulos de lo que duraba de set, dice: van a estirar la misma trama. No, no, no. Es que después de la trama continúa con otros personajes que llegan al set donde los otros ya son zombies, no sé cuánto. No está mal. No está mal dos, ¿eh? Ya, pero ¿Por? que ya, ya están con el, la típica de zombies de vamos a estirar en plan. No, bueno, llegan a, Es que uf, otro mm. género. Estoy quemando géneros, tío. Ya. Había los zombies, yo estoy cansado y los superiores, estoy cansado. Qué le sí. Bueno, Julian Sanz, ¿qué os parece que voy a hacer del flautista de Hamel y.? <laughs> no sé, no lo sé, la verdad. Hay, habrá que esperar para ¿vale? ver cosas. Yo es, que, yo es que este tipo de proyectos, en plan, vamos a hacer un cuento oscuro y no claro. sé qué, normalmente se quedan a medias. Claro. O sea, no, normalmente es como, uy, todo va a ser súper oscuro y tal, y luego se quedan súper flojos. O sea, ya, ya que vas, ve con todo. O sea, que haya gore, que haya. Si esto es flautista de min ratas ahí una. una... Trompa de ratas a ir reventando gente. O sea, ve a, a saco con eso. A mí me gusta gustan un montón las ratas. Pero si hay ratas explosivas, la veo. Por Hostia, ejemplo. con ratas explosivas. Bueno, wow. ¿lo ves? Contratar a esta mujer, por favor. <laughs> no, por Dios. Bueno, eh, pues nada, vamos ya con las noticias gordas de Cans, de ¿Vale? Pues un queridísimo personaje de Cinecutre y de Cutrecón y tal, V-Ball, ha vuelto a dar señales. ¿Qué está preparando V Ball? Es que el proyecto es la hostia. V Ball planea volver al cine con Ness. Y no es que Ness sea el Lagonés, el, el, el lago el lago lago... ni el monstruo no, lago no, Ness, que tendría hasta cierto sentido. No, 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 no. Aquí dicho... ha decidido hacer una continuación de las aventuras de Elliot Ness. Ajá. <laughs> Pero, en plan, ya ha cazado. Ya acaba su etapa de los intocables. Ha hecho su movida. Sí, sí. ¿Y a qué se enfrenta? Pues al asesino del torso, el, el asesino en serie. Esto, esto fue una cosa que se supone que ocurrió o algo así, que hubo como un, un asesino en serie. A ver, el, el canicero de Kingsbury Run eh, sí es cierto. Lo que no sí. sé hasta qué punto es que Ness, el Leon Ness, se enfrentara a él, ¿sabes? Es como cuando hacen las típicas de Sherlock Holmes contra Jack el Destripador y cosas de estas, ¿sabes? El como... clásico, clásico Uajotep de Elvis contra una momia que era, era bastante bueno. O Lincoln Catch Vampiros, ¿no? Lincoln cazaba vampiros. Caza vampiros. claro. Habrá Lincoln contra los zombies. La película sobre tomará la, la carrera de Leones después de atrapar a Capone y toda esta historia y intentará que enfrentarse al asesino en serie conocido como el carnicero de Kingsbury Run, responsable de varios asesinatos explosivos en el barrio marginal de Kingsbury Run, en Cleveland. Uh -huh. eh, Whitney Scott Bain escribe el guión y la basa en un caso real, o sea, la basa en el caso del asesino. Bol planea dirigir y producir a través de su empresa Benfield con la producción ejecutiva de Michael Roest. Eh, dijo que actualmente está haciendo el casting para la película y, comienza, y planea comenzar la fotografía principal en los 2023. Uh. ¿Esto lo va a hacer o no lo va a hacer? Porque yo tiene pinta de la típica movida que llevas a Khan a ver si alguien cuela. ¿Quieres un dato curioso? En, a, en un momento, en algún momento de, de la historia del cine, David Fincher iba a hacer esta película. O sea que, este, guión. este guión. O sea que. No, y lleva. Con rango, ¿verdad? Claro. claro. No, eh, claramente. Claro, claro. Esta, este es un proyecto que lleva arrastrándose años. Y cuando un proyecto lleva arrastrándose años, pues o tienes dos opciones: o morir, o la opción menos digna, que es eh, que te dirija a V-Ball. Y aquí lo tenemos: V-Ball aquí a tope, el amigo. Eh... El, el tío viene de hacer la peli de Hanau. Que la comentamos aquí. me molaría que fuera Kevin Conner el, el Leon. Te imaginas, ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Sería la hostia. Y que el fantasma de Son Connery aparezca por ahí dándole consejos. Sí. <laughs> en, en, plan, en plan, obi -Wan que no. Oye, sí. <risa> <risa> en plan, en plan Cazafantasmas 3. Ay, utiliza la Thompson, mío. Elliot. Utiliza la Thompson. Utiliza <laughs> <de> la Thompson. <laughs> me gusta mucho eso. <laughs> yeah. Bueno, y eso, pues. Que V-Ball está. Viene de, de hacer Hanau, la peli sobre el tiroteo de Hanau. El tío no tiene vergüenza. Eh, y el tío se ve que tuvo un montón de problemas durante el rodaje. Y, y el tío comenta que eso, que, que se había, se, a, por fin había vuelto a recordar porque no le gustaba grabar en Alemania. Y, ah, entonces se pira a rodar en otro lado, ¿no? En otro lado tiene pinta, sí. Y entonces. El tío, el tío quiere que le que quiere demostrar que es cineasta, que el tío es de profesional y el tío pues comenta como, no, no, es que yo he trabajado con actores de renombre, ¿eh? yo he trabajado con... Se me olvidado el nombre, macho, el de Alonín de Dark que el de Headers. Ay, coño, el... Joder, macho. Joder, que poco el, profesional. El, el de Alonín de Dar no es justo el más... Claro, claro. Tenía, es ben... Mira, ha trabajado con Ben Kingsley. Sí. Ha trabajado, bueno, con Jason Statham, Ha trabajado... Michelle con, Rodríguez. Con Michel Rodríguez. Ha con o sea, hay, 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 En su gloria. Que ha trabajado un montón de gente, pero porque talonario. Pagaba las subvenciones alemanas. Hasta, a ver, que JK Simons salía en Postal. Es la, verdad. La que defiendo como ¿Y? mejor peli de él. El, el ganador del Oscar, el JK Simons. Oye. El ganador del Oscar, JK Simons. Pues, pues oye, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Si eso, si eso, a ver, si esa parte se, se ahondara de manera así un poco capciosa en algún documento sobre Google, es que flipas, dices, vamos, oh, ¿cómo ha conseguido este tío? Hombre, el documental que pusimos en la Cutrecon sí que llegaba a hablar a algún actor relativamente pero, importante, nah, pero, pero muy de es, pasada. Muy de pasada, es que es, lo, lo molaría ese momento, o sea, es que, no sé, eso, Jason Statham, y ya era todos esos grandes y, y decir ahora, yo estuve en esta película. Cuidado, que nos vienen noticias aquí en el chat. Danda nos dice: Ball dice que se está planteando esperarle a. a ver, espérate, voy a, 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 a ofrecido... pasar. Se le ha ofrecido a Cosner. Y este no lo ha rechazado. Ya, yeah, pero, pero bueno. dice que no está disponible en las fechas que van a rodar. Ball dice que se está planteando esperarle, pero de momento le ha hecho una oferta a Michael Shannon. Que, hostia, de qué mm. bien Cosner Michael Shannon, hay como un salto, ¿eh? De edad, de muchas cosas. Eh, y la fuente es el propio podcast de de v ball o sea esto es una movida que ha dicho Bol que veremos si es verdad o no en el sentido de que Vol, pues también pues adorna las cosas a veces <laughs> a lecha, purpurina. lecha a, purpurina a lo que voy a lo que voy es que sigue empeñado en hacer la, su gran película su último su, su mm. peli que todo el mundo la acepte y, y pasará y que se le olvide lo de peor director de la historia el tío que hacer obra pobra no correcto como desde decir, el le apoyamos a tope. Sabemos, no, no sabemos si lo va a conseguir, pero nosotros le apoyamos. Claro. Tú puedes. O sea, tú imagínate, puedes si le sale una buena película, le sale una buena película. Y si no, pues le sale una buena película. O sea que claro. no. Es win-win. Para nosotros claro. es win-win. Como... Para bueno, nosotros eh... es contenido. Es, ma es maná. Es maná. Claro. A mí, V, da dame más. Amigo mío. Vale, vamos con. La última noticia, bueno, hay más noticias de Cans, pero yo creo que ya las dejaremos para la próxima semana más. Pero hay Venga. una relativamente importante porque es el retorno. No voy a ahondar en la polémica de si se merece o no se merece lo que le ha pasado. Eh, pero Kevin Spacey ah. tiene nuevos proyectos. Y los nuevos proyectos, pues en fin, <laughs> son un poco También o sea... lo, que, lo, que la, lo que ha podido coger, imagino. También te quiero decir que, que eso, pero bueno. ¿Por cuál empezamos? Eh, da, da, da. El tráiler, el tráiler. ¿Qué, ¿Qué nivel es? ¿Nivel Christian Slater antes de Mr. Robot? ¿O nivel Michael no. Wynn directamente? Nivel Bruce Willis. Yo creo que Christian Slater. Bueno, no lo sé, es que hay carteles muy feos, tío. Es que ahora, ahora lo ves. Primero el tráiler, primero el tráiler. Yo, vale, yo el aconsejo trailer. el tráiler porque cada plano es una gilipollez. O sea, hay, hay una cosa que dices, esto es cutre. O sea en cada plano, ¿eh? Y en cada acción, y en cada, en cada... es es Uf. Peter 5-8 se llama la película y tiene todo lo bueno del cine de Randall Emmett, así que allá vamos. Once I chose what Años 20. Años No. Dogs, pero so. tiene como mírame. Quiero aquí tener estilo. No lo tienes. Spoiler. <laughs> ¡Hostia! La rata que lleva a Kevin Spacey en la cabeza, ¿eh? Sí. ¿Cómo ¿No se <laughs> esta película? Con lo que yo pido. <laughs> que luego el hijo de puta lo viste, el cabrón. Rompiendo el móvil, la la clásica oh, escena espionaje. Oh, okay. que está Su pues, uh, no, de, de, amigo, <laughs> <man. land>. <laughs> right, Bueno, respect. la chavala mayor salía en. el del dinero, eh. so, I have a of la, El segundo nombre más mayor. My Sam lives right across the es como Rebeca de Mornay una bing. ¿Qué es Sam es solo un nombre que has up. En aquel entonces, te llamaban algo <laughs> más. ¡Oh! ¡Neonoal! ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? Me gusta mucho... Kevin Spacey Jamsker, ¿eh? The past one Cuando menos te lo esperas, aparece Kevin Spacey.

Pero que se ha hecho en la cara, Rebeca de Mornade. Bueno, que se ha hecho en el pelo. Oh, qué Ojo. Ay, que me he equivocado. Que me he equivocado. Que me ha tomado sin querer. Peter <laughs> eh? Hostia. Es que parece como si lo hubieran hecho en Cuenca, ¿eh? <laughs> a o sea, ¿tiene, Bro, textura, de... tiene textura de película con Eric Roberts. Totalmente. Lo, lo de Cuenca, bueno, no, adelantemos acontecimientos aún. ¿eh? Lo, lo, <laughs> no, lo de Cuenca. cosas que hay cositas por ahí. <laughs> es que, es que me re o sea, me recuerda como. A ver, no digo que las películas españolas sean de mala calidad, pero me, es como si lo hubieran hecho en España. Sí. Y es que me ha encantado porque cuando ha estado disparando Digo, me recuerda mucho al arquero Este del de Señor de los Anillos sé que, ese que lo luego ves. hicieron una coña Que los disparados me parecen parece igual Como, eh, voy disparando A todo el mundo, donde sea donde sea ¡Ataque, no, por! Sí, ha sido, ha sido dispara! <laughs> ¡Ay, qué lástima! Que conste que parece Yo, por lo que he estado viendo No es el proyecto más cutre no, no 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 lo sé hasta qué punto ¿eh? no sé hasta qué punto pero porque sí, pero, sí. pero vaya que, que es muy es muy lerda la peli la persecución está de coches esta persecución de coches así que parece el tema de coches de alige que van que, que no, 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 no pasarme de 30 por hora ¿eh? te persigo sí, sí. pero voy pero... conduciendo por una autopista en línea recta en una ciudad en la que por no hay hora. nadie porque si os fijabais en los planos Salvo en la salvo una casa que había de repente seis personas, en la ciudad no había nadie. Estaba el, el coche y la chica ahí y nadie, más al fondo. O sea, una, un, un pueblo muerto. <laughs> Era eso. Yo, yo tengo que hablar de esto. Aquí, habla, aquí habla. Puedo, puedo explayarme, puedo alargarme un poco más de la cuenta. Bueno, aquí... yo a las dos quiero comer, pero sí, venga. Sí, sí a las dos comemos, no te preocupes. <laughs> la, la de, la de a ver, Yo voy te te quedes, lo, lo aviso para que por eso, por eso. en algún momento. Me fundiré con el entorno. <laughs> yo me puse a investigar. <laughs> en, mis, en, mi, en mis esfuerzos por desarrollar una esquizofrenia en cine cutre, yo, yo me he puesto a investigar. Y, y, quería, y, y quería buscar si, si esta película había alguien detrás del de sequito de Randall Emmett, ¿vale? Porque vale. Esta, peli, esta peli huele mucho a. Tiene, a, tiene a, aroma a Emmett, A, sí. a, a Bruce Willis. <laughs> Y, y busqué los productores, no hay ninguna conexión, pero ni de lejos, porque todos los productores no han hecho nada o, o muy poco. Y luego me metí en el director. El director viene de hacer efectos especiales en un montón de pelis que habrá hecho, pues eso, 10 segundos de cada peli y a campeonar. Pero una cosa que me, una cosa que me chirrió mucho, que me, que me dije, un momento, que aquí, hay, aquí hay algo que contar, fue que el tío, aparte de tener Peter Five Eight. Eh, pendiente de estreno, tenía uh -huh. otra película. Y, uh -huh. y cuando no has, no, has hecho no has dirigido ninguna película y de repente pasas a dirigir dos películas que aún no se han estrenado, dices: Vale, como expertos en cine cutre, como conocedores de cine cutre, ¿qué podemos entender de esto? Que ha rodado las dos pelis de seguido. El mismo mes. <laughs> ha dicho, la Efectivamente. Efectivamente. mes. Efectivamente. Y eh, la segunda película se llama Hotel Dunsmuir, ¿vale? Eh, eh, voy, a, voy a... Ahora todo, todo va... Voy a todo aquí. encajará, venga. Todo, todo encajará, confluirá sí. en un solo ser, sí. Claro. Y, y he buscado el Hotel Dunsmuir, y es un hotel que, que es de verdad, que existe. Ah. Y luego dije, vale, Hotel Dunsmuir. Vamos a buscar el lugar de localización de, de, de Peter Fate. Y, y me encontré una entrevista en la que dijo que había rodado en el condado de Siskiyou, en California. Shisquillyu. Tengo, sí. tengo aquí el, el punto. El condado de Siskiyu tiene 16.400 kilómetros cuadrados. Para que lo entendáis, Cuenca, que lo mencionaban en Urbe, tiene 17.000 kilómetros cuadrados. Ah, quinta... <laughs> ¿Es el Cuenca de Estados Unidos esto? Qué guay. La quinta provincia más. <laughs> o sea, lo he buscado porque es la, la que más se parece en, en superficie. Sí. ¿Dónde crees que está el Hotel Dunsmuir? A este es chiquilla este. ¿Me puedes permitir lo de la pantalla? Que tengo aquí. Sí, sí, no te preocupes. Aquí. Venga. ¿La tienes idea. Agregamos la misión. Venga. Esta es la página web, ¿no? Sí, esta es, este es la página web. Yo, aquí, presento media diapositiva en el que estoy. Me puse a buscar. ¿Vale? A ver. Pa eh, Hola, la tal, la, la historia. Y dije, vale, aquí. Tengo Tengo aquí ya el primer dato físico de, y probable de, de esto. Y he dicho, vale, vamos a continuar A ver, vale Esto es eh, La página web del Hotel Dunsmuir De la página de la película En el que mm -hmm. se proyectaba el tráiler Que no se puede encontrar aún, ¿vale? Y dices, vale, mm -hmm. tengo otro lugar Y dije, vale Ya, ya te tengo Porque se ve aquí en de... <laughs> He encontrado el hotel Vale, tengo aquí el, el primer lugar Y Con vale. la búsqueda la dije, lo encontré Pregunta: ¿A cuánta distancia creéis que está del hotel? Emma, Juan. ¡Está en la otra calle! Eh, ¿A que es, sí? el mismo, es el mismo edificio. No. No. Eso sería la hostia, ¿eh? Está justo enfrente. Está justo claro. enfrente. <laughs> a tomar por culo. Oye, como alguien que ha hecho producción. he partido de producción! Me lo han dicho. Vamos a ahorrarnos aquí todo. ¡A la dos, peli! Mira, nos das, nos das alojamiento gratuito y hago una peli basada en el hotel. Y te voy a dar publicidad gratis. Y nos dejas dormir a mí, a Kevin Spacey y a otros dos eh, en habitaciones separadas, por favor. <laughs> y, y, y a partir de aquí ya empecé a, a desgranar. Porque no es que hayan rodado en el mismo pueblo, es que han rodado todo en la misma calle. <laughs> o sea, porque, mira, este es el hotel, se ve detrás. Lo tapa Kevin Spacey porque está aquí acosando no a una decía mujer. Yo. Probablemente sea todo eh, una actuación, ¿vale? Que quede claro. Eh, el hotel está ahí. Dices, vale, la tienda. Eh, la tienda está ahí. La ha pillado. Y hotel... ahí está el cine otra vez. <laughs> Aquí Bravo. se ve el cine otra vez en, en, esta... Ay. en este plano. <laughs> vale, el bar. Dices. Esto no es de producción. Esto es un bar de verdad que lo han utilizado, ¿no? Y dice, sí. pues, pues efectivamente. Aquí está, aquí está el bar. El spirit, claro. Esto <laughs> claro. Y, y seguro que pa, también palmaron no pasta, los del spirit estos. Aquí está la persecución a 20 kilómetros por hora. Dices, vale, Pizza Factory. Lo tengo. Tengo otro lugar. ¿A cuánto crees que está del bar? Pues está, está aquí. Está está, <laughs> izquierda. A, 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 izquierda. Y aquí está. <laughs> fin. ¡Ay, la hostia! Y ahí está el hotel y ahí está el cine. ¡Ay! Ahí Esto está es como el cine. Cuando, otra vez. En, cuando en el Hollywood más clásico se usaba la misma calle que tenían construida en, allí en, en los estudios para todo, ¿sabes? Pues cuidado, ha dicho, Vamos, cuida, este cuidado, pueblo, en ese padre". sentido, en ese sentido, eh, o sea, lo, y los que hayas estado en Los Ángeles y tal, uh -huh. aquello, vale, es grande, pero... Las localizaciones que se usan para rodar son siempre las mismas. Totalmente. Y hay que reconocer la habilidad de esos técnicos, directores de foto, iluminadores, para conseguir que no parezca el mismo sitio una y otra vez. Sí. Uh -huh. Eso tiene eso, mérito. Eso, eso tiene mucho mérito. De verdad, sí, que aquí, sí. aquí canta, pero cuando lo hace bien. Pues bueno, continuamos. Bueno, continuamos. ¿Dices, aquí. Está aquí el cine. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Eh, maíz. Dice, ah. no, es, es de esquina. Porque está aquí. Ah! Y, ah. Efectivamente. Claro, con este es ahí, está el, ahí está el hotel. ¿Qué ¿Qué es? Dios. El... Ahí está el cine. <laughs> y ojo, ojo, esto está más lejos. Está a cinco minutos Oye, andando. Lo que nos dice por aquí, cine por los codos, que no sé si es Tony o es Oscar, dicen: como la peli esté bien, tienen parque temático en el pueblo, sí. ¿eh? Hombre, eso es verdad. Los, y y imagínate dos pelis. que. Que de repente luego es una peli de culto. Nos hemos descojonado, pero es una peli de culto. Ahí tienen ya dinero para los próximos 10 años. montan la SpaceyCon. La SpaceyCon. Space Ay Dios, ¿no? Que nunca sí. podrá ir, pero irá a Rebeca de Mornai. Ya. Ahí, Rebeca. Y esto está al final de la calle. Esto lo he encontrado al final de la calle. Dice, vale, está aquí. Y aquí están las otras dos casas: la de en medio y la de la derecha. Que estarán aquí. Y también tiene la mala suerte, spoiler, de explotar. Ahí explotar. Aquí mi charlatez. muchas gracias muy bien, por, muy bien, por venir. Muy bien, muy bien. La esquizofrenia, bien. luego el este me lo pagáis, ¿no? Todo el, el, el el este te, médico. Te invito a comer en el TDC Weekend. <laughs> Juan, ¿qué te, invitaba, te has puesto acá. en la frente? Ah, estoy haciendo ah. promoción, promoción sí. subliminal del TDC Weekend. No, no estás haciendo promoción un... no. subliminal de Doctor Extraño 2. ¿Eh? Creía que era el tercer ojo del Doctor Strange. No, claro. porque hay otros tercer ojos mejor que se eh, de toda la eh, vez en todas partes. Es raro, ¿eh? Es raro que estas dos prises hayan salido tan cerca, ¿eh? Es un poco... Eh, hay, una, hay un comentario que tiene en redes la Gemini Curtis. Sí. Que decía, sí. venir a ver la peli de los multiversos que está bien... Y No vayáis a ver, doctores Stray que la nuestra es original y la otra no. Y la otra es una turra. Y falta razón, no le falta a la señora, porque ya hay a ver, tenéis que, y, que verla. ¿Por qué no, no pueden convivir ambas pelis? ¿Por qué no? ¿Por qué no bueno, bueno, bueno. No hablaremos pero, de eso. Yo, tú te me me amas, tengo que ir. marchas. Venga, me lo bueno. he pasado pero, genial, me ha encantado veros. y, y, mira los, y los tengo posters. un regalo, un regalo último. ¿Le pongo los pósters de las otras pelis? Poner los postes de las otras tres. Venga, venga, venga te pongo los postres y después acabamos. Venga, venga. Eh. A, ver. A ver. The Man, man Who Drew Good. No, que tenemos no, no, ahí. No, no, A... Bueno, aquí está. <laughs> Colita dirigida por Franco Nero con. ¿Franco Nero? ¡Franco sí, el, el Domingo! Puede ser. No. El es Faye Danaway, Robert, Robert Davi. Ah, es Robert Davi, que era Sí, sí, me he rayado. Y Estefanía Roca, que esta sí que no la conozco. Y luego la otra es maravillosa. La, que básicamente te han, hecho? han cogido una puta imagen <laughs> promocional y le han puesto cosas y han dicho 1242 Gateway No, no, Pero no. Que... De hecho, bueno, a partir de aquí sí. yo creo que mejor despedimos a Phil de Hit Depende y de a partir de, de, aquí, de aquí, que si no se va a quedar aquí. Buen viaje, aquí? Pedro. Chico, Nos fíjate. vemos. Nos ah. vemos pronto. Chao. Chao. A ver, a antes que nada, vamos un poco a pillar porque estos postes son provisionales para venderlo en Cannes. Pero son Pero... feos. Eso no quita que sean son feos. Son muy feos. Son ya más feos no quita... que pegar un padre. Si tú quieres. Mira, mira. mira. Voy a volver a ponerlos. Es que, es que a lo mejor a no habéis entendido claramente la mierda que es esto. O sea. Vamos a ver, señor. ¿Qué mierda es esto? Que está todo mal recortado. A este además no. le han puesto expandido. O sea, esto, ¿con qué, ¿qué vas a vender con esto? ¿Cómo ya va a vender con esto? <laughs> Hay este... otros dos posters que están bien. Este, este es, este es más. Este tiene más miga. ¿Por qué? Es un Photoshop y luego ha habido otro que lo ha pintado. ¿Por qué sé que es un Photoshop? Te he pasado una imagen en la carpeta con, con el sí, vídeo. Sí, estoy, y poniéndola, tal. estoy poniéndola, estoy poniéndola. A, a lo mejor ha habido un Photoshop antes y luego el tío intentándolo pintar, dices, uy. No, ah, ni me ha pintado, esto es un filtro, ¿eh? ¿Tú crees? Esto es, esto es filtro. Sí, es un filtro. O... Vale, vale. Te dice, te, Nuria te lo confirma, esto es filtro. Si, si me lo acercas un poco te lo diría, pero vamos que yo creo que sí. Ah, no, no, espera, o sea, sí, sí. Ha, creo que le ha puesto un filtro de licuar. Entonces, y luego, y luego o, lo ha pintado, y luego, por, o encima, lo ha pintado ¿o? por encima, pero sí. Pero el problema es que la persona que lo ha hecho no entiende lo que se llama eh, que la luz esté por un sitio no en todas las que le apetezca lo iba pero a decir bueno. pero tú sabes más que yo así que sí que vaya yo que hay digo... dos focos de luz eh. uno está de arriba abajo no y la otra está de izquierda a de derecha claro es que ha cogido, habrá cogido toda una la ropa de es aposto... efectivamente claro. de uno y la cara se lo ha, lo ha hecho li literalmente desde de, de, de la imagen en vez de decir claro. no sé podría mmm, que case ponerle la luz en otro eh, que, que cuadrase claro no. pero lo están diciendo en el chat y esto es importante Hemos dicho el reparto de la otra peli. El reparto sí. de esta es de lujo. Sí, sí, sí. Que para sí este es Kevin Spacey con Christopher Lambert. gole. Eh, Jeremy Neumark me suena, pero ahora mismo no caigo. Pero... Tenis stamp, Otro clásico. Sí, sí. Eric Roberts. Ahí. Lo estamos. tenemos. Eric lo Roberts tenemos. a tope. Christopher Lambert y Eric Roberts a tope con Kevin Spacey. Yo esto no lo puedo perder. De verdad. Bien. Producción... Solo espero que sea una, una precuela de los inmortales. Con... Una y... precuela de druidas. Uy, de druidas. Vidoc, <laughs> yo qué sé. Ay. Bueno, Peli, ¿eh? Peli franco-húngara. Esto tiene dinero ah, de Hungría. Porque, sí. porque la historia es sobre un ataque que hizo Gengis Khan eh, en un castillo de Hungría. Así que Francia pone pasta, Hungría pone la otra y Kevin Spacey, pues pone sus ganas. Pone eso. Y Eric, Eric Roberts dice que sea sí todo, así que… Nah, no, Eric Roberts va a tope, vamos. Y Eric Roberts saldrá 10 minutos, el cabrón. Y serán 10 minutos maravillosos. Por cierto, por cierto, es verdad. Tengo que hacer, ahora, ahora que se ha cantado Eric Roberts… Ya, esto no me lo he currao. No, sé no sé qué pelis han cambiado. ¿Cuántas pelis lleva Eric últimamente? Aquí lo tenemos. ¡Ah! Mira, hombre, ha subido, ha subido. Ha subido. Hombre. ¿Cuántos? La última vez vivimos 666. Ahora son 675. Tu trabajo, en tío. dos semanas, el tío, ya tiene como otras 10. Y en preproducción muchas, mira, preproducción, preproducción. No hago la rima fácil. Un día tengo que hablar. Rodando, un día tengo que hablar rodando, rodando, de este rodando, tipo rodando. de películas. Porque me he investigado un par de pelis así de por qué es. O sea, no es que es, no es que se estén rodando, es que en algún momento empezaron el rodaje, la acabaron y ahora están pendientes de estreno o a lo sí. mejor ¿sabes? O sea, que van a seguir así. No es que esté haciéndolas ahora mismo. Es que no se actualiza la IMDB conforme debería ocurrir, porque hay una peli que aún no se ha estrenado, que tiene como 5 años que lleva sin estrenarse todo este tiempo. Que hablaré en otro programa más adelante cuando me curre la sección de Eric Roberts, porque me he tenido que me currar en la sección de el Festival de Cannes, que está aquí, ¿no? Sí. O, o quieres hablar es de aquí. las otras. Hombre, yo creo, nah, yo creo que ya estamos, pues ya llevamos una hora de programa. Vamos ya al resto. Qué <laughs> fantasía. Pero bueno, que como Cans todavía sigue, pues habrá más noticias. Porque Cans que... ¿Hasta cuándo es? Pues Hasta, pues, es esta semana, la próxima. Bueno, ya está. Vamos a... Bueno, sí que es cierto que hay que hablar de alguien, porque un programa de Cine Cutre no está eh, bien si no se habla... De, de un gran... De, 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 de mi Dios. Y del de, 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 de que aparte tengo que anunciar algo importante. Joder. Así que, amigos míos, vamos con la... Bueno, pues la Nicolas sección. Vamos con noticias fresquitas. Eh, ¿Qué lo dicen por aquí? Alien B Buster tiene titulazo. Bueno, están ahí hablando de otras cosas. Vamos al lío. Hasta el, 20, hasta el 28 de... Nos estaban diciendo por aquí que hasta el sábado 28 sí. está Cans. Vale. ¡Nada, Nicolas Cage, sección! Hoy hay que dar una mala noticia para los fans de Nicolas Cage. Que es que Pig se retrasa al 15 de julio. Cosa que tiene todo el sentido. ¿verdad? Mala o buena, dependiendo de cómo lo veas. Porque... O si sea, quieres que la pero, peli tenga un mínimo recorrido suceso. comercial, Correcto. es buena. Porque estrenarla a la vez. O sea, que yo, que me he aprovechado de eso para una cosa que voy a contar ahora, eh, tenga gracia que sea el fin de semana de Nicolas Cage, pues vale. Pero ¿qué ocurre? Que la gente, si sí tiene que elegir entre ver la de Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage o Pig, Pig que no es Que no es que sea mala, es muy buena, pero, es, pero se estrenó es drama, hace un año. Pero se eh, y se estrenó hace un año y, y hace un año que la puede. Mucha se gente se ya la ha visto. Claro. O sea, es una peli compleja de vender ahora mismo. Sí, o Ahí sea, sí. tienen muchos problemas para venderla. Si encima la pones el día que estrenan la otra gorda de Nicolas Cage, pues hombre, pues pégate un tiro en los cojones. Entonces, a Contracorriente, muy inteligentemente, ha dicho: Julio, el 15 de julio la ponemos. Pégate un tiro en los cojones. Claro, esta, esta expresión es la es, es, es la. es lo que hay, chico. Entonces, pues nada, Pig, los fans de Pig, entre los que no estamos ni Paco ni yo, pero que es sí, pues podréis ver la película en pantalla grande, pues el 15 en España. En otros territorios ya se ha estrenado y ya está. Sí Creo que somos de los últimos países donde se está estrenando Pix. Sí, 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 cuando se estrenó, en, se estrenó en Estados Unidos, se estrenó en cines y en video on demand. Tuvo estreno conjunto, o sea, que Mira, es que. Como que Pix la vi. A... Mira, no están diciendo para aquí, Julián. Como que Pix la vi hará 11 meses. O sea, es que fue en julio, ¿Qué? se estrenó en julio o en agosto, o sea. Entonces, bueno. Pero, ¿qué tengo que anunciar? Durante la semana voy a dar más datos. Probablemente mañana o pasado ya se lance, se lance todo. Pero ya lo he ido soltando como pildoritas los últimos días. Guardaos el 18 de junio. ¿Por qué? Con motivo del estreno. De eh, El Peso Masivo. La nueva peli de... No voy a decir el título completo. La, peli, la nueva peli de Nicolas Cage. En la que hace Nicolas Cage. Organizamos en Madrid y en Sevilla... Atentos, dos ciudades. Una maratón que vamos a llamar, nombre yo creo que ya es definitivo, The Fucking Nicholas Kiss Experience, con tres pelis. Eh, mira, lo están diciendo por aquí. No dice, dale, por favor, que la segunda parte de PIC se llame PIC Cristal. <laughs> sí, Pig Naranja escribe fino sí, <laughs> y Entonces, Sevilla, Madrid. Presentado por eh, Carlos Palencia y por un servidor en Madrid y por Paco Fox en Sevilla, aunque estamos ultimando detalles para ver si alguien más se apunta o lo que sea, eh, ¿qué ponemos? Mañana o pasado salen a la venta las entradas. Ponemos cara a cara con ER y eh, el peso masivo como cierre de la maratón. Van a ser, claro. va a haber una, un abono de unos 20 euros para ver las tres pelis y luego va a haber precios popular de eh, peli para verte la por 7. Ya no está cayó, nada, nada mal, 20 peli. pavos, eh. Está muy bien. Está se está muy se bien. te ha caído pig, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que... no iba... te, te voy a ser sincero, no la íbamos a poner, uh. pero, pero porque es que no cuadra con el tono. O sea, ya, no imaginas... eso sí. Como hostia, que bajo... No. Es muy, Pig es muy buena, puede claro. ser muy buena, pero es muy bajonera, tío. Pelí como... de, pelí, pelí de mañana, peli como para pa calentar, ya, 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 si, no, si te entiendo, si te entiendo. Si no... como, la, la, estaba planeado, llegamos a plantearnos hacer una matinal con Pig. Claro. Que la gente se fuera a comer y no sé qué y, y dices, luego ya viniera. Claro. Pero, pero en mitad de eso es como bajo total entonces... Claro, claro, sí, 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 es complicado, es complicado. No. Lo, lo, no. Los revientas a todos. Así que yo Estamos ahí ultimando detalles Ha sido todo muy Muy, muy loco porque vino el cambio de fechas eh, se ha, ha sido una negociación Que gracias a los de MK2 eh, Se ha podido hacer Porque son pelis que normalmente no se pueden proyectar Y uh -huh. esta semana lo iremos anunciando En la TDC Weekend daremos más novedades al respecto eh, ¿Sí? Y y esperamos, además, en un futuro, poner más pelis de Nicolas Cage, de la etapa clásica buena y de la etapa clásica no tan buena, también pondremos pelis. Pero vamos, que esto ya lo voy, ya, ya voy spoileándolo, como haría Paco Fox, eh, mañana pasado salen las entradas a la venta, y es lo que digo, que los que vengáis al TDC Weekend, pues os contaremos más novedades y tal, y además me, me hace ilusión poder hacerlo también en Sevilla esto, porque no hemos podido hacer el TDC Weekend en Sevilla también, porque era ya demasiado... Pero esto yo creo que en Madrid Sevilla va a ser la hostia. Bueno, bueno. A ver, pues ya está. Pues yo ya he hecho mi promo. Sí, a ver cómo pero pero venga, a las noticias, a las noticias. Hay, hay más vamos que a... rascar. Hay... Hay de, no, de Nicolás <laughs> Porque además todas las noticias ahora mismo son la... cómo mola la peli con Pedro Pascal. Cómo la... y, y, o sea, Hombre, vale. podemos rescatar podemos rescatar un poco el, el AMQ este, el last de... La MA de, de que no, que lo vimos todo, que podíamos hacer alguna preguntilla tonta o algo. Ya, pero ahora hay que rebuscar. Ah, ah va, pues nada, pues nada. O sea, ahora tendríamos que rebuscar en de las estas. Nada, no pasa nada. o pasa, pasa. Otro día, otro día. Hay una noticia que no he hablado todavía de ella, ya fuera de la Nicolás sección, pero me parece correcto hablar de ella ahora, que es el tráiler de Hulka, porque Uy. va a estar en relación con lo que vamos a hablar después. Entonces. Se lía, lo, lo titulado así: Se lía con el tráiler de Hulka. Voy a ponerlo. Luego Disney pues, nos dirá cosas, pero. Joder, por un trailer promocional. Pero si la idea. O sea, en serio no, te, no, puede, no. te pueden poner por un trailer. No, te lo desmonetizan si acaso. Pero lo que hago es que corto el trailer y a tomar por culo. Ya está. Bueno, vale. vamos. parece feo, ¿eh? eh... O sea, Disney, ¿qué haces? Ah, por cierto, te... ayer estuve. Por cierto, ayer en Sala Z estuvo conmigo Gallardo. Ojo. Ha, habido, le, ha leyenda, habido. Leyenda viva. Estuvo viendo el humanoide con nosotros, Gallardo. De verdad, ¿Sano? le mandé un beso de parte de todos vosotros. Ha, ha sido como el vale... Festival de Cannes, Se han comprado películas. Se han. <laughs> eh, solo puedo decir que está terminando su, última, su próxima peli. Gallardo. Ojo, ojo, ojo. Es verdad, es verdad que hay póster y todo, eh. Yo ya me confirmó que está ya en proceso de. Está en postproducción ya. Así que. Pero bueno. O vamos con el tráiler de la serie de Marvel de Ali Eh… Abogada soltera, abogada Es independiente, soltera. lleva minifalda y autosuficiente. O... O vamos con esto. Eh... Ser un superhéroe es una prueba de fuego. ¿Quién va a proteger el mundo si no es la gente como tú? Soy Jennifer Walters, abogada. Tengo buenos amigos. Unos chupitos, porfía, es una emergencia. Un trabajo exigente. Por el momento. Acabamos me... de abrir un ¿Sí? departamento de derecho sobrehumano y quiero que tú estés al frente. Y una familia desesperante. Prima, no pedimos ser así, pero tenemos que aceptarlo. Tus transformaciones las desencadenan el miedo y la ira. Una mujer lleva ambas cosas de serie solo por existir. Hilo. Bruce, ¿verdad que si no te la voy a palmar? ¡Hilo, Tata! Sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Solo quiero ser una abogada, anónima y normal. ¿Puede decirnos dónde está Hulka? Jen, ahora eres famosa. Chica, se te ha puesto un culo brutal. Podrías ser una vengadora. No, no soy una superheroína. Eso es cosa de multimillonarios, narcisistas y huérfanitos, por lo visto. Hay algo más deprimente que tener citas la a los 30 eh. Se conoce es como la, metralleta la metralleta. Que ¿Quieres que compartamos unas patatas? Que nos las pongan para llevar justo que cabrones, me habéis tapado lo, lo bueno, sí, es que <laughs> pero, bueno. En fin. pero vaya sí soy a ver <laughs> que... a ver, Núria, a ver. Oh. dame da me... tu opinión como me... animadora yo me he divertido viéndolo eso para empezar a ver la cuestión es que es que algo me, me escamaba de, de, del modelo de por sí y ahora entiendo por qué a Hulk se le nota que es no es, no sí. es que le han dado una pintura verde por encima y tirando sino que le han puesto que tiene o sea el pigmento tiene es verde barba. pero tiene sus venas barba tiene, eh... tiene color color tiene diferentes colores sí. Hulk, Hulk es Photoshop es como te vamos a hacer...? dice no es que esas es patas de gallo no todo, todo verde y se la y se ha quedado así y ya de... si ya empezamos con esa vamos encima después Ya he visto la animación y es como me va súper atropellado es como si hubieran hecho el motion capture pero no lo hubieran arreglado. Sí. ¿Sabes? Claro. Porque al otro Hulk sí que se le nota que va un poquito. O sea, se nota que es CGI porque aparte los movimientos suelen ser mucho más, más pesados. Pero es que ella, aparte, tiene que. O sea, cuando lanza o cuando hace cualquier cosa, es como que lo hace con, con de gana. Y eso, coño, se soluciona un poquito más si, si le das un poquito más de rapidez, si le pones. Sí. ¿Sabes? Se cambia, se cambia la animación. Se, se, se retrasa o se adelanta frames. ¡No hacen nada! Para, para que lo entendamos, para que lo entendamos en plan... El, el Eso, motion por favor, capture, traduce. Es, el motion capture es un traje que captura movimientos. Exactamente. La, sí. la cosa es que lo que hacen no es grabar el movimiento y luego le ponen el CGI. Hay un, hay un trabajo entre medias en el que tiene que ir un humano corrigiendo todo lo que la máquina no capta bien o capta regular. claro y ese es el trabajo o sea, que le falta, según tú, ¿no? Claro... Eh... Como animadora, o sea, hay, hay gente animadora que se dedica exclusivamente a eso, a corregir lo que el motion capture, como tú dices, no, no consigue. Y lo hacen tanto en videojuegos como en cine. Pero es que aquí se nota que ni siquiera se han dedicado a, a pequeños tirones que hacen a, a, a que se vea, le llamamos a pero que, que se quede más bonito, pero es que no hacen nada de eso. Entonces, es como que, que, que todo lo han capturado y es como, a la tira, que hay que hacer el tráiler. Creo que esta imagen. Esta imagen creo que, que, creo que traduce exactamente todo lo que pasa lo que pasa mal con este, con este tráiler. El problema no es el CGI, o no solo es el CGI, porque esto se ve bien. El problema es que es la animación lo que falla. El, los, como la cara, como que el muñeco CGI se ve bien. El problema está cuando se mueve y cuando hace cosas que chirrían. Porque claro. verse se ve bien. Pero. Le que decir, en de cualquier otro... Que es REC 6, promete. Sí. Pues, no, es eso. Si, si paras en otra imagen en la que claramente la animación no destaque, en plan que sea una imagen fija, se ve bien. Dices, vale, está bien. El más cuando se hmm. mueve. Que sí. está un poco feo. Y luego es eso, en comparación con Hulk, que tendrá que habrá tenido una de iteraciones desde hace 10 años con, con 2012. Porque te quiero decir, comparas al Hulk de ahora con el de hace, hace 10 años, y, y claramente el de ahora se ve mejor que el de hace 10 años. Por eso de sí. que lleva las iteraciones, lleva mejorándose desde entonces. Y aquí es eso, que la han ido a prisa y corriendo, ¿no? O, o que están apresurados. Sí, a mi parecer, vamos, creo que es que no tenían tiempo para sacar el tráiler y, y antes de hacer el pulido o, o el presupuesto que le hayan dado a los animadores o a la persona en sí, pues ha sido como, venga, a tirar. Porque si no, no lo entiendo. Uh -huh. O sea, mira, uh -huh. ahí queda, a ver, queda ahí más o menos bien. Bien, claro. ¿Sabes? Pero luego cuando sí. se mueve es como que me chirría. Claro. Y, y otra cosa, hay gente diciendo eh, No, no os preocupéis, porque esto solo es el tráiler. Bueno, la feliz de Julse. La, la de La 2003 de 2003 de peor, despeo. Eso no me. Este eso fray O sea. Pero a ver, <laughs> entiendo la coña, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. <laughs> sí. Los, perros Ay, no, de, los perros de Hulk. Eh, en Hulk esa era, esa sí, era era Pero sí que es cierto que te, le voy a dar la razón a en una cosa: que el Hulk de, de Eric Bana fallaba en lo que creo que también falla esto, y lo ha dicho antes Nurbe: que era muy. Era que no tenía ninguna imperfección en la piel, todo era como súper verde, verde prístino. Sí. Y esta le pasa un poco igual: que es, que es como, vamos, es Photoshop, Photoshop Hulk, ¿sabes? Entonces. Mm -hmm. Que también yo creo que va en ese, un poco en, ese histori en esa historia. A, aparte, como si es un personaje que es fuerte, eh, aunque se le vea poco, tiene sus venas, tiene sus rojeces, tiene cosas, o sea, tiene, rojeces, tiene, sus, tiene, cosas, los, o sea, tiene matices. La, nuestra cara no es, no es solamente eh, tal, sino que tenemos. Yo tengo unas ojeras de cojones, pero una persona normal, ¿vale? Tiene, esta parte la tiene un poquito más moradita, esta parte la tiene mucho más, eh, más eh, rojiza, o sea. Que se note que pasan las venas por el cuerpo, no que le ha puesto un mate y ha hecho así tirando, ¿sabes? Que es lo que me jode. Que, que siendo Disney, que esto supuestamente es eh, una continuación de una saga de, de Ya lleva muchos años y que quiere dar y conseguir más pasta, no entiendo por qué saca esto, ¿sabes? A ver, eh. claramente las series están teniendo menos, menos coste que las películas. O me sea, creo. por mucho que intenten hacer. Eh, la misma producción en series eh, duran dos veces más, tres veces más y, y no puedes conseguir el mismo con poco presupuesto, teniendo mucho presupuesto. Eh, Esto... Otra cosa que dice, se ve que se ha comentado eso: que el, que el, el diseño original era más musculoso y más alto, y han decidido ah. cambiarlo, lo cual me parece un poco mal. mal. A sí. ver, yo no sé si de los aquí presentes, de los tres que estamos, a lo mejor he sido el único que ha leído Hulka. O sea... No, no. Esa es otra cosa bien. Eso quería comenzar por eso. Me alegra que, que hayan ¿Julca? mantenido el Julka. El, el tono es Julka. O sea, creo que es... A ver, pasa por el filtro Disney, ¿vale? Pero que sí. que, no, que no me ha desagradado. No me ha parecido... Tiene no soy de un cómics. un poco de coña. De julca. Yo no soy de cómics, pero por lo que me comentan, como que la tía es un poco narradora en plan... Que viene Spacey en. 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 Sí. Cosa, American... American Beauty. Que es como, como que como que eh, sale de la, de la historia para narrarte directamente a ti. A ver. Pero no sé si sí, van a hacer eso. La ¿verdad? gente se ha quedado con Deadpool como si fuera el inventor de todo eso. Y Hulka lo hacía antes. Hombre, es que. Hulka, o sea. Es que Deadpool tiene otro rollo. Es otro, es otro tipo de, de metalenguaje. Porque el rollo de metalenguaje de Deadpool es. Sé que soy un personaje de cómic. Hulka es más. Parola. Como, como que simplemente te, se habla. Se habla al, se Utiliza un tono del metal. Un, 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 una herramienta del metal de la mujer que es hablar directamente al, al espectador. Deadpool habla mucho de. de sí, no, pero que, que. Sí, no, a ver, que pueden te, te convivir. Decías. O sea, no es exactamente lo mismo a pesar de que haya un componente metalingüístico en, en ambos personajes. Lo que no sé es si va a ocurrir eso. Sí, no, sí. Pues, bueno. Quiero decir que. El personaje era de coña, o sea, porque también es cierto que mucha gente que no conocía el personaje, porque muchos fan o solo se ha leído lo básico de Marvel, que era pues Spider-Man y no sé qué, y Hulk a lo mejor salía alguna vez, o la mayoría conocen a Spider-Man y tal por las pelis, Ajá. o por como la serie de televisión, y ya está. Pues claro, Hulk era como, ¿pero esto qué es? Había, había un tuit súper gracioso de alguien que completamente en serio decía que había que que por favor que tenían que sipear a a Jul con Julka. Uf. ¡Qué incesto! Claro, porque no tengo ni puta idea entonces digo, pues ya está, amor entre primos. Ya todo y... vale, ¿no? ¿no? No sé qué más comentar. Team Roth va a salir en esta en esta. Peli... Sí, no, el, no, a ver, el... si luego a nivel esto estará bien y tal. Lo que ha dado bueno. mucha polémica es precisamente el CGI. Y me viene ah. a colación. Uh, no, espérate, que quiero decir un par de cosas. Una, ah, sí, sí. Eh, vamos a acabar criticando. O sea, al final, si Hulk va a ser lo mismo que todas las series de Marvel, que es, debe haber sido una peli, porque sí, se alargan más. Una cosa que deberían hacer, deberían hacer historias cuyo que empiecen y acaben en el mismo episodio. O sea, es que no me puedes hacer una peli larga, que no, no funcionan. Cambia del tema, porque no no, no funciona, tío. O sea, Loki, Loki funciona un poco por eso, porque es muy de cada episodio es una aventura aunque sí que es cierto que tiene un arco total pero esto esto tiene que cambiar y otra cosa se está diciendo mucho de que no os preocupéis eh, Marvel nos cuida porque esto solo es el tráiler aún hay tiempo para pulir y hay tiempo para hacer todo bien ya pero ya pero Marvel es un estudiante de animación claro. que está haciendo un proyecto o es Disney tío es que es que es el tema o sea a mí el rollo de este no tenemos tiempo de pulir se dijo lo mismo de Cats. Ya, yeah, y Cats, Cuando salió el tráiler. Catch no evolucionó mucho. Sí que está la coña de que tuvo un parche día uno, como los videojuegos. Sí. Pero, pero no, yo no, no creo que esto vaya a mejorar mucho. A no ser que hagan un pagón increíble de, no, no, atrasamos esto un año, como pasó con Sonic. Spoiler, muchos animadores de la peli de Sonic acabaron despedidos. Y sí. sin pagos. Y acabaron mal. Es decir, que. Yeah. una de dos. Nos comemos un CGI mediocre o malo. O vamos a tener animadores explotados y sin pagar. Hablando de Sonic, la película. Bueno. Eh, el tema es. Eh, a colación de toda esta historia. Eh, de lo de Hulk y tal. Sorprendentemente. Ha habido una. Ha habido una película que ha salido ahora. Que trata estos temas. O sea, sí. lo, los trata dentro de trama. O sea. Sí. Aunque ahora N Nurbe nos podrá dar su opinión también de si la peli está bien o mal animada. Pero Chip y Chop, Rescatadores, la película, secuela, reboot, lo que sea, de la clásica serie de dibujos de los años 90 de, eh, de Disney, pues la trama principal. No, voy a, no, no quiero entrar en spoilers, ¿vale? Porque creo que la peli es muy disfrutable, dentro de lo que es, ¿vale? Es una peli de 6, sí. 7, ¿vale? No, sí. no es la hostia, pero es una peli que es divertida y tal. Pero sí que es cierto que. El mundo que plantea es un mundo parecido al de Roger Rabbit de en la misma tierra en el mismo Hollywood pues Que los dibujos moviendo. animados son actores. Los dibujos animados pero de, en este caso de cualquier tipo cualquier cosa. Hay estas referencias a y tal y de videojuegos y tal o sea es como que todo personaje de ficción eh, y tal ¿Animado? realmente son actores <laughs> los o, o los están dentro del universo. Y hay algunos dibujos animados que decían ser actores ya está. Y esos son Muy los bien. que conocemos nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mundo tiene una exploración bastante profunda en el sentido de cómo serían ciertas cosas en un mundo de, con cierto tipo de dibus eh, diferentes a lo que ya habíamos visto en Roger Rabbit y además pues toda la trama hace coñas todo el rato de lo que es el mundo de la animación actual de los, bueno, de los últimos 20-30 años. Claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Uno de los temas recurrentes por ejemplo de... De esto, viene a colacionado de Hulk porque una de las cosas con las que hacen mucha coña es pues cosas como el CGI Mal. y cosas de estas. Entonces por eso hemos puesto el trailer de Hulk. Pero si queréis antes de hablar de, de eso, vamos a ver qué opinamos de la peli y luego bien. ya nos lanzamos ya a, a cosas concretas. Y, al, y luego tengo una, una bola extra que yo creo que os va a gustar en relación con la peli, pero que... Qué gracioso para terminar. Entonces, me gusta mucho el concepto bola extra. Me gusta. Bola extra. Muy de pinball. Sí. Ya los sí, pinballs sí, sí. son de gente mayor. No, no, sí, a mí <laughs> Soy, también me gusta. Ya, tío. <laughs> Eres un bien joven. Que. Sí. Pues, Hago sí. pues, pues, no, lo... mucha honra. Yo. La peli me ha gustado. La historia es bastante normalita. Lo es... que está bien de la peli para mi gusto es. Lo... Las coñas y cómo hacen Gracia. En el. y cómo hacen eh, humor o creación de mundo eh, sí. durante la trama. Creo que eso está muy bien hecho. Creo que mm. hay muchas cosas, hay muchos chistes o muchos giritos que son bastante ingeniosos. No me parecen mm. brutales, pero Al final la historia es la típica historia de aventuras. de. Es, vamos es que es a... Roger Rabbit otra vez, que ya lo comentábamos. Rabbit, porque, sí. porque hay un misterio, hay algo que mm. está pasando con los dibujos. Mm. Y hay un malo. Y, uh -huh. y en vez de Roger Rabbit y Bob Hoskins es eh, el Chipicho. Chip, que tienen que investigar qué ha pasado. Uh -huh. y, y prefiero Roger Rabbit, la verdad. A ver, todos preferimos sí. Roger Rabbit porque claro. Roger, Roger Rabbit es una obra maestra incontestable. Por supuesto. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Si no me la veo una vez al año. Vamos. Es que es lo que decía, es como. No me recuerdes a una peli que es mejor que la tuya. Eso es lo, lo que no puedes hacer. Hombre, lo pues, que es un poco inevitable. Claro, pues cuando te, cuando vas a hablar de... es un poco inevitable. O sea, pues si es, es hay... eso, yo digo, si es inevitable, pues no la hagas. En plan, no, yo sí, que... yo estoy a tope con esto. Porque, Porque esto, además... es una peli, esto es una peli que es de estudio, que es alguien ha dicho, vamos a hacer esto, rescatamos una licencia de que nadie le ve. Se hace una coña un poco con la escena post-créditos de a ver qué sacamos de licencias que tenemos y... Hacemos un reboot con esto, a ver si funciona. Y, ¿sabes? Como que es un... Es un, es un una, el, la, el nacimiento de esta película es de estudio de mercado, de productor, de qué hacemos, qué tenemos y cómo lo revendemos. Y lo que me temía de esta peli es que fuera Space Jam 2 o, eh, siguiendo en Disney, eh, rompe Ralph, rompe Internet, toda la, mm. toda la sección de Disney, que eso era lamentable. Eso era muy malo. Eso era y, muy malo... por suerte no es el de Space Jam 2 ni nada, o sea, es, se siente coherente y no se siente como que te estén vendiendo licencias, que creo que es lo mejor que se puede decir de una peli de este estilo. No sí, se siente no, no. una peli que se, que se venda, porque es, Yo estoy muy de acuerdo con Julián, dice, "¿Alguien le ha parecido Chipichop como una versión floja del Mundo de Gumball?" Un poco. ¿Sí? Un poco. ¿Es verdad? Un poco. Porque también tiene también habla sobre eso, sobre, también hace es eso, porque es toda la animación, no es como en Roger Rabbit que es la 2 de aquí es 3D, stop motion, eh, puppeting, hay un, par de, hay un par de muñecos, hay uno directamente que es un calcetín, ¿sabes? Dice. Mm. venga, está. Ay, el el poli calcetín, está bien. Eh, y, y se siente cohesivo en tanto que no son solo licencias porque son conceptos o son muñecos animados que no que no tienen, que no se pueden vender, que literalmente no se pueden vender. Eh, hago el spoiler porque creo que ya, sabe, ya, sabe, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver. Avisamos aquí en este mismo instante. ¿Qué va a ver? De, que, de que, aunque yo voy a intentar que no sean. O sea, vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles. No, no, no. ¿vale? no. Pero avisamos en este mismo instante de que empiezan los spoilers, ¿vale? Lo digo. Que, a claro, lo mejor. Que... No, es, no spoilers como tal, sino cosas que a lo mejor te gustaría descubrir por ti mismo, ¿sabes? Claro, como yo que esto, no es... Os dejaría que. Eh, os, os diría, los que queréis ver la peli, que paréis aquí. Sí, y la veáis, hay, hay, el, el programa La peli se disfruta. Sí. Y, le, y que ya pues el programa lo sigáis el, en YouTube o, o otro día cuando lo veáis, ¿vale? Pero vaya. Que no, porque nada, no, es cierto es que, que alguna cosa sí que es inevitable de hacer spoilers. Pero vaya, que se ha dicho, que, que es que te quiero decir, que incluso antes de salir la película ya se estaba, ya se estaban en páginas clickbait, que no pienso mencionar en este episodio, pero que claro. Juan creo que ya sabe cuál es. Eh, sí, sí, sí. Ya estaban diciéndolo el personaje que no sale que es básicamente el Sonic feo de, del tráiler de, de a Sonic ver, eso eso es muy bueno eso es de genio eso es eso de genio ver, es, que, es que detrás está la gente de Saturday Night Live entonces de, hay gente sí. ahí muy buena detrás de esta peli por lo cual las bromas muchas de ellas funcionan funcionan muy bien perfectas. perfectas muy bien y lo de meter al Sonic feo mira había había una noticia que hablaba además de que. Eh, es más feo. Que aún. Le daban. Le daban. No, no, a ver, es más feo aún, eh. Lo sí, sí, feo sí. además. Porque tío, tiene ojeras y barriga. Que es peor. Jera, o sea. ¡Hola! Soy! Parece Steve Buscemi. O sea, sí, es sí. Acojonante. Pues, hablaban de que el, el, los creadores le daban muchísimo las gracias a los abogados de. 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 de Disney. Sí. Porque en la peli. No solo. Y una cosa. Es una cosa que me ha gustado. Necesitaban. Oh. Ellos para crear este mundo necesitaban que hubiera licencias de todo. Sí. Y hubiera licencias a todo. Querían que crear un mundo en el que todo, 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 todo lo que habéis podido ver en animación, videojuegos, películas, no sé qué, tenga una cabida dentro de este mundo. El momento. Cual, eh, el momento en el que Chippy Chop están con la rana loca y están diciendo. Ey, que se te ve la polla, que te la voy a tapar, que se te ve la polla, rana loca. No, eso no, no ocurre. Pero, pero podía haber salido. Eso es lo que me faltó. Me faltó la rana loca y el osito gominola. Esos son los únicos bichos de animación que me faltaban en la, en la peli. Porque, porque sale también el oso polar del anuncio de Coca-Cola. Es como… Y con un papel virgen. secundario, te quiero decir. Sí, sí. Hay mucho… A ver, en el fondo es un oso polar… Random, pero, pero que tú sabes claramente es que el oso hablar del anuncio de Coca-Cola. Sí. Y dices, joder, joder, ¿eh? A ver, está muy, en ese sentido está muy bien. Eh, y no te están tirando las referencias a la puta cara todo el rato. Hay, hay no. mitad y mitad. Hay mitad y mitad. Hay momentos en los que haces cosas inteligentes con las referencias. Eh, por ejemplo, el Seth Rogen verso. No voy a ir más allá. Pero si, si, si sabes con Seth Rogen verso... Creo que ya sabes por dónde voy. Por cierto, yo, yo, ahora que está Antonio Esquivias en el, en el chat, desde aquí un saludo. Uh -huh. Antonio creo que eso es. Él hace un personaje. <laughs> él ah. tiene el doblaje de, de el villano de la serie. El villano de la serie clásica de Chivandale que sale en la película. Mola. Que, que, ¡Qué guapo! Que, así que, nada, pero, yo es lo, visto, lo he visto en español. Sí, esa es otra cosa. Mandar. Hay que verla en español porque le pasa un poco como a la Lego Batman película, que funciona mejor si tiene el doblaje que nosotros conocemos, que es el de Batman de Claudio Serrano. Micro spoiler: ¿Es que aquí aquí también tiene una palabra Claudio serrano en toda la película claro. y dice ¿Hay algunos dobl actores de doblaje que son los, los originales que algunos me quedo claro no me digas si ha vuelto claro, ¿Sabes? claro. Es que lo, lo bueno duro. que tienes que retoma personaje que es que es lo bueno de estas cosas que ya que claro. lo haces hazlo bien a veces porque, es por, imposible ejemplo, por cosas pero que hostia, eso es en Estados Unidos el Sonic feo no lo dobla el mismo que dobla Sonic que es el que no Suard, ese es el de o... Robin claro claro pero aquí no, aquí lo dobla el mismo. Y dice. Hay más coherencia en ese sentido. Lo único que se pierde es la risa de ese Rogen. Pero son cinco segundos que, lo, que yo, yo lo paré, dije, vale, aquí se va a reír. ¿Inglés? O sea, no, Totalmente. Espacio, se ríe, me río yo y, le, y lo vuelvo al español. Y la, es... la cosa es que, claro, estamos hablando de una peli, que normalmente en cine cutre nosotros hablamos de pelis malas. Y aquí sí. creo que a los tres nos ha gustado la peli. No, no diría que es cinecutre, cutre no, no. Yo, a ver, no. El, el mínimo es un 6, el máximo es un 7 sí. y algo. O sea, o sea no, no está ni siquiera en el, en el suficiente. O sea, es una peli que está bien. Claro, claro. Eh... Para divertirte, para unas palomitas está bien. Pa sí, pa no está bien. Y luego, si te, mondas, si te gusta mucho el mundo Disney y el mundo de la animación y cosas de estas, tiene ah, mensajes, tiene subtramas, tiene cosas que te llegan más. Sí. Te todo el rollo por ejemplo de toda la mem memorabilia que hay de Chip and Dale cuando en una de las en un, en un momento dado sale un montón de, de, de trastos relacionados de la serie sí. o cómo otro relacionan chiste... personajes secundarios o tal sí. otro chiste que se hacía en el tráiler es como uno es dibujo en 2D y el otro es en 3D porque el 3D vende más no el 3D es mejor porque le pasó a Balú que claro, estaba sí. comiéndose una mierda se hizo eh, la cirugía 3D y la petando. De y lo está de, petando con el. Y ahora lo nueva... está petando. Claro. Está jugando, o sea, el tema es que la peli hace un esfuerzo que yo le valoro mucho en justificar muchas de las decisiones de la animación de los últimos años. Sí. Pero justificarlo dentro de un mundo real, ¿sabes? Sí, Entonces, cohesivo. Cohesivo, por ejemplo, y esto no, es, esto no es un spoiler porque se ve en el, en el tráiler y se ve en, la propia, en el propio póster. Eh. Sí, sí, anda. Está por aquí Antonio. Está por aquí Antonio. Eh, es un crack. A ver si algún día... Es que tengo que ver... Estoy dándole vueltas a hacer un evento de actores de doblaje. Eh, pero ya en un futuro, en un futuro. Vamos a ver, entonces, la cosa. Hay eh... referencias que están bien y otras que no lo están dando porque, Yo es que por estoy ejemplo... Muy enfadada. ¿Por qué, te Por una cosa. ¿Qué ha pasado? A ver. Porque me encanta que te estén vendiendo de que uno sí que se ha hecho el 3D y el otro es el 2D, pero no es un 2D, es solamente un 3D, a ver si... pero le han hecho un. Le han hecho un. O sea, es de este 3D que prácticamente donde te muevas, da igual la sigue sí, es un línea, sigue teniendo una línea. No. no. <laughs> es que no, ya. o sea, tendría que. O sea, se pueden hacer de estas varias maneras esto. Pero bueno, ahora os comento. Tú a sí, ver, no, no, digo, no yo entiendo eso y lo he visto, pero a mí no me importa. O sea, yo, en, yo en, digo, vale, evidentemente es un 3 Por ejemplo, el stop motion, tampoco es stop motion, es 3D en stop motion. Pero que la, claro. idea, no, la idea no es esa. La idea es como. Pero, el, yo, me lo, el, pero yo me lo creo. Pero es que el, el, el 3D haciendo en stop motion sí que se ha visto y se ha hecho. Luego y la Lego película, bien, va, de o sea, nuevo, la Lego Batman película. Claro, pero es que el problema de esto es que prácticamente como el 2D es mucho más difícil en cuestión de eh, claro. supervisión y es más fácil rectificar el 3D porque, oye, este plano no me gusta, súbele un poquito más y se han puto cabo. Es vamos a hacerlo rápido. Pero es que luego me encanta que luego tienes a Roger Rabbit, que sí que está en 2D, o no están joder. los cerditos, que sí que están en 2D. Y es como, joder, si esto está en 2D y me estás vendiendo, me estás vendiendo el que uno está en 2D y el otro está en 3D, ¿por qué? O sea por qué no me has hecho el esfuerzo porque luego está el... no me acuerdo quién es el del bigote lo siento ya el del bigote <laughs> eh, el... Monterrey Jack eso gracias es que yo era eh... muy fan de la serie <laughs> <Es que risa> no no tampoco. no me imagino muy muy fan de la serie pero que me gusta o sea eh, dices, venga va por tal pero es que el modelado está el modelado está el rigging está hecho de tal manera que se me queda soso e intentan hacer que sea más, más, más cartoon pero es que me parece más cartoon el que está hecho en 3D, que hecho en 3D eh, eh, real. Sí. Es que ahora mismo no sé quién es Chipide, lo siento. El, eh, el Chop. Chop. El Chop es, Chop es el... está más, o sea, Me parece más cartoon y me parece más creíble que, que Chip. El otro es como que. No, ¿sabes? Que el, que el que me tendría que parecer más cartoon no me lo parece. Ah. Y me mata el ojo. <laughs> y el problema se me ha pasado por con Creo toda que eso, la película ese, ese, ese es el problema ese es el problema de ser animadora que la animación no te no te es como yo yo o cualquiera nosotros yo por ejemplo que he visto tanto cine ya sí. como que me cuesta no analizar una peli en, en todas las putas pelis de los claro. vengadores soy el tonto que se ríe cinco minutos antes de que hagan el chiste sí. y es como me porque me, como me lo más. veo venir y me pues y me hace bien. gracia pero. Por... Están plantando media hora antes, claro, si a mí dice, me pasa. Dice, como... Y yo soy el tonto que se ríe cinco minutos a destiempo del resto. Eh, por cierto, Mini Punto, se llama Chipichop, la película. Que, sí, sí que no es yo... Dale, que es como. Que no, a ver, a ver. La adaptación española está muy bien hecha. Sí. Está adaptación muy, muy bien sí. Está muy bien hecha, verdad. Eh... A ver, pero por cosa... Está... O sea, la peli. Cosas que no me, animación... me gustan, si quieres, ¿no? a, mí, a, a nivel de animación. Eh, a mí me ha encantado porque han hecho o sea, han cogido menos los personajes principales, que es lo que más me revienta, menos los personajes principales, todos los demás tienen un estilo de animación que digo, chapo, mira, el que está en 2D está en 2D y está bien animado, el que está en 3D eh, está perfectamente también animado, el que está hecho en, en stop Motion también, incluso Macho, el que sale el que, el que también sale en el taller, el enano, que no ve. O sea, me parece perfecto, porque dicen, están haciendo, o sea, hacer algo mal a propósito y sí, que salga bien eso, es jodido de pelotas. Eso, es, es que se es que es estaba preguntando, jodido. porque era como, o sea, cuando estaba viendo la escena en la que van al mundo, al, al valle, al valle inquietante, Chisabu, sí, sí bueno, claro, bueno. en el que el CGI aún no estaba del todo bien hecho y, y fallaba por lo que sea, ¿no? Por, por, porque se parecía tan a lo real que no se parece, que, es, lo que se, es un término real, el valle inquietante. Claro. y y, y, y todo ese momento está hecho con un CGI mal. Y yo, estaba y yo me hice esa pregunta, en plan de... Hacer un CGI mal que se vea bien es difícil, ¿no? O sea, no puede ser tan... Porque al final tiene que, co que ser cohesivo con, con Chop, que se ve bien. Es que, tienes, tienes, que claro. o sea, tienes que ser consciente realmente de los fallos que se hacían entonces. Claro. Sí, y, y a veces no es tan fácil eso. Claro, claro. Es claro. Que, mira, para que te hagas una cosa, Esquiroz, eh, para... Bueno, como sabéis, para una producción de animación tienes 8% animadores. Sí. Que todos tengan una animación coherente en todas, que ahí también se me ha ido a veces el ojo de decir, esto no está bien, pero bueno, yo, sabes, yo, yo que soy así. El hecho de que sea coherente todas las animaciones eh, de una a otra, que sabes que una la ha hecho un animador y otro lo ha hecho otro, aunque, porque por ejemplo, yo que sé, en Frozen tienen cinco o seis animadores específicos para, para ella entonces que tenga que sea igual y que no veas ni que cante eso es muy difícil tener un es, tener un es, o sea, quedarte con el estilo y, que, y repetirlo y que todo quede perfecto eso es jodido o sea de por sí que hagan eso el de hacer los fallos que se, que se crean los fallos y que, y que no te cante al ojo ya eso es muy difícil yo sí, sí. aplaudo a los a, a los animadores que han hecho ciertas cosas ¿eh? Otra cosa, que digo, me, lo, ¿me lo puedes.? Hay momentos en los que dime. salen muñec, muñecos, muñecos de papetiring, de mano. Pero sí. hay momentos en los que esos muñecos son, son 3D, ¿no? O es todo el, el rato 3D. El, el Muppet hay, yo creo que es 3D. totalmente. El Muppet no. Es, el mapet ¿No? es 3D, sí. Es hay, sí. Momentos no es que es, 3D. hay momentos no en los que. No los que. Pero ¿No está retocado digitalmente? Yo creo yo te que. ¿No creo que no? Yo creo. Uf, no, 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 tenía. Está para Hay momentos mí, en los que sí, yo creo que sí. O sea, al principio yo lo veía más papel. pero… a ver qué dice Nuria. Correcto. Quizás, a ver, quizás porque es un, es un mapa y solamente tiene la parte de abajo, quizás para ciertas tomas tal, lo han tenido sí, que arreglar un hacer... poco en 3D, pero el movimiento, o sea, no os pasa a vosotros que cuando ves que es, el CGI es como que se mueve mucho más lento que la, en la realidad, que es mucho más, sí, eh, claro. que tiene ritmos diferentes, sino que en 3D es mucho más, en, en 3D lo llamamos cine, que es, tiene, o sea, se mueve todo igual y es súper aburrido nosotros nos movemos de una manera que es mucho más entretenida sí. pero Yo me hablo... refiero que el map era más es, se ve que se mueve mucho más rápido que se mueve un poco mejor que sabes que sí. se, a mí al menos se me nota que, que es un señor que está haciendo así <laughs> o sea claro si, que si a lo mejor si lo es hecho un poco... D, no lo he notado claro a lo mejor es un poco el rollo Baby Yoda en el que muchas veces es CGI pero mm. se mueve como si fuese un muñeco un animatrónico lo que más o sea, es lo, como yo lo que creía más era que era, era Muppet. Sí, pero... Estaba retocado, o sea que estaba sí. bastante fixado. Puede ser también eso, ¿eh? Pero, en plan que, bueno, fue, que, que haya momentos pero, en los que se vea la mano y digan, se ve la mano, ponle, ponle fieltro digital. Que a mí si me dicen que es 3D, eh, yo flipo en colores porque está muy bien hecho. ¿Vale? Es que vale, ya vale, digo, vale. Hay, hay animaciones en 2D que dices, sí. bueno, están bien, que se nota que lo han hecho para hacer un momento y tal. Luego otras animaciones que son la hostia. Pero mantienen el estilo que tienen. O sea, sale uno, o sea salen de diferentes franquicias y mantienen ese, esa animación. Pero es que me jode que a, que a los personajes principales no lo hayan hecho. Ya. Joder, que, que lo hayan hecho mejor. No, La gente pues, que... Como tienen que estar más tiempo... el becario, sí, como, ¿sabes? Como tienen que estar más tiempo en pantalla, tienen que, tienen que bajar recursos, ¿sabes? O sea, a Roger no, Rabbit, es que solo porque... sale medio segundo, pues claro, una persona Claro. Claro, al, final, no. al final yo... Me jode, me jode esto, pero a veces creo que perdonamos cosas por ser peli directa para plataformas que no le perdonaríamos si se hubiera estrenado en cines. que Esa es otra. Esta lo hubiese sí. petado en cines, ¿no? En cines hubiera, hubiese sido divertidísima. No te voy a decir que lo hubiera reventado, pero hubiera funcionado bien en cines. Yo o sea, creo. una buena... Com y además que ahora tampoco hay que sea algo que digas cuidado, cuidado, que no nos, No sé, no hay, no, hay, no hay gran cosa en cines. Te puedes mojar. Es como un Ready Player One. No, no con tanta pasta, pero es literalmente eso. Y, y por, bueno, por cierto, mejor peli que Ready Player One, eso también. Totalmente. O sea, vamos. Sí, lo vamos. Si, Yo lo siento. Sé que es no, no, no a la gente siento. que le encantará. Pero encanta, si le quitas el, todas las franquicias que hay, es una peli de, 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 de Domingo de, por la, de Antena 3. Lo siento. Sí, 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 A mí es que me parece que tiene mayor profundidad que Ready Player One. O sea, al final, es que la, por, la, por mucho que sea una comedieta, Por mucho que sea una comedieta y que al final es. Es no. arma letal. Te quiero decir, es arma porque, letal con Chip y Chop. Porque top, top, critica ¿sabes? cosas mejor que lo que critica Ready Player One. Que la peli de Ready Player One... A ver, no quiero decir que el libro sea alta literatura, pero es mucho más incel y mucho más jodida en, en muchos términos y, y le pasó el filtro Spielberg, pero totalmente. Por, por poner un ejemplo, en, en Ready Player One, en los primeros cinco minutos se hace un chiste sobre cómo un japonés lo pierde todo y se suicida y intenta suicidarse. Eso en el libro ocurre y no se, y no se juega como si fuese un chiste. O sea, hay personas que lo pierden todo en la y se suicidan, ¿sabes? O sea, sí. porque para ellos es la vida. Y... Pero bueno, que no me quiero meter en Rey para igual. Sí, que no, ya está. Eh. Ah, cosas, eh. que, cosas que quiero criticar de Chipichop, porque Venga, no, no me parece critica, la panacea. Critica. Lo primero de todo, hay referencias que están bien metidas y referencias que están mal metidas. Las referencias que hemos comentado son las buenas. Hay otras que son, en plan, hay un momento, por ejemplo, que escanean a Chipichop y, y están o viendo. Di... Es, escanean a Chipichop, no digo por qué. Sí. Sí, sí, pero y, estoy, no, estoy avisando por si acaso. Y, y, y salen diferentes estilos artísticos de Chippy Chop. Y ese es momento de señalar a la pantalla y aplaude porque reconoces el estilo artístico, ¿sabes? Y es como. Jaja, mm. ja, y Morty, ¿no? Es como. Sí, sí, sí. sí. Jaja, ja, ja, Pickle Rick. Sí. Sale Pickle Rick un poco en esta pelea. sí. <laughs> Spoiler. Eh, pero bueno, es eso. Salen, eso no me gusta. Salen cosas de cualquier puta compañía, ¿eh? O sea, sí. No, no es. Sí, lo lo digo. Os lo digo, hay un momento dado que sale... Sale... Es que sale hasta, hasta uno de South Park. Es <laughs> verdad. Sale, ¡Sale Randy. Es sale, sale <laughs> Es como, pero ¿por qué? ¿Sabes? Lo que pasa es que normalmente esos cameos, salvo lo de eh, Sonic Feo y cosas de estas, esas cosas se quedan muy al fondo. Plan, sí, pero Sonic Feo segundos? al final acaba teniendo bastante relevancia no, no. en la trama, es, eh. es maravilloso. Sonic Feo es me clave para muy, muy jodido. Cuidado, es que es muy eh. jodido esto, eh, Es secundario importante, al final. Otra cosa que no me gusta, que es lo que comentábamos en, en anteriores episodios, que es que esto iba a ser crítica a Disney, pero no es crítica a Disney. Y me jode que salga ganando Disney en esta peli, ¿sabes? A ver, estoy de acuerdo contigo. La cuestión con esta es que al final... Cuando, critica, cuando la peli critica al mundo de la animación, en términos generales, gana. Sí. Cuando critica, cuando quiere criticar a Disney, lo hace tan de... Colejita. Tan de collejita, Ay. Ay. sí. Que es como... Ay, no habéis, tenido, Ahí... no habéis y, tenido huevos. Y es eso. Y es que, que, que al final, si, sin entrar mucho en spoilers, la trama es no me, qui no me toquéis el copyright que si no lloro. Y es como... A ver, yo lo veo sí. desde, desde otra parte. A mí, a, mí sí. Sí gusta, a, mí, a mí sí que me gusta. A mí sí que me gusta. ver, esto ya es un super spoiler, ¿vale? Esto es super sí, venga, spoiler de, de. Pues, pues de cuéntalo, Chipucho, ¿vale? Mutead hasta, mutead hasta que, hasta que super, hagamos una señal. Hasta, <laughs> super spoiler. La trama va de que hay una mafia. Eh, no voy a decir quién, quién la domina, aunque creo que en. En el, el, se, el segundo tráiler se veía, pero bueno. Se ve, pero ah. bueno. No, no es importante para lo que voy a explicar. Pues. Hay una mafia que se dedica a eh, secuestrar a personajes de, de animación, además sí. de animación de todo tipo, que, mm. y convertirlos en versiones cutres, morosos, con una máquina, que son, como una. Que son morosos. Como una. Sí, como como, como, como que tienen una máquina cutrificadora. Por eso también sí. hablamos en Cine Cutre de esto, porque es que, hostia. Es dije, que la trama, yo señalé, ahí señalé como, a la pantalla. Digo, dije, esto es para nosotros: cutrificadora, en la que pues te, te ponían a actuar obligado en películas pirata. De. O películas, sí. versiones cutres de clásicos Disney. Uh -huh. eh... Así que nada. ¿Qué ocurre? Pues el que. Chiste. Sí. Ve al chiste, ve al chiste. No, ¿Cómo? Que ah, que no, que vayas al chiste, que la cosa es que son pelis. Como las pelis de sí. Disney, que no son de Disney. Claro, tanto, todas son eso. Todas son las pelis de. La bella y la bestia mal, el, el Rey León mal, Ratatoin. la del rugio, el la el Randatón. No sé qué. Entonces, es lo que como... comentábamos. Hubiese sido gracioso que hubiese salido Ratatoin, ¿sabes? O hubiese salido claro. Little Cars o, o WhatsApp. Sí. O hubiera estado guay que hubierais hecho. O sea, ya que vas, ve, ve con todo. Ve con sí. todo. Es que Pero no que... van con todo. Es que, es que reírse creo... de sí mismos a veces funciona. Súbete al meme. El meme te ¿Eh? hace fuerte. Perdona, la película lo demuestra. Sí. Con Agly Sonic. Claro. Nunca un personaje más odiado. De repente ahora. Y es lo tiene que comentaba. Millones de fans. Es que le, ahora el puto es que Agly le Sonic. Abrazar. Le Y es que era lo que abrazar. yo comentaba. Que la peli de Sonic tenía que haber sido con ese bicho. O sea, fue, los fans ahí se perdieron una oportunidad enorme. Porque. A ver, porque... Yo, soy, yo, yo era de los defensores de que, de que había que haber. Muchas gracias sí. a Julián por regalar una suscripción. Ah, mira, que por aquí hay más cosas. Y Juan Jovender uh -huh. por suscribirse de nuevo. Uh -huh. Y a Mau por regalarte suscripciones, que lo acabo de ver, que me han llegado los avisos ahora. Madre mía. Muchísimas gracias. Pero... Que, ah, sois, sois que que a lo, a, todos. A lo que voy es eso. A lo que voy es que eh, al final es, no me toquéis el copyright porque si no lloro, pero luego Disney retoca el copyright de Mickey Mouse para luego no tener que pagar a claro. los... ¿Sabes? Y, y, y que no pagan a Brubaker por el soldado de invierno, que no pagan a gente por sus creaciones. Que que claro. Sí. Claro. Y es como Disney. No, no, no me vendas que la trama es eh, lo mal, los malvados que, tocan, que retocan mi copyright, ¿sabes? Que es como... Entonces, y yo ponen para... Winnie hay un momento que sale un Winnie the Pooh cutre y es como, Winnie the Pooh tiene los libros libres de derechos, cabrón. Es que es eso. Qué casualidad, justo es... el año en el que pierde los derechos Winnie the Pooh, haces una coña con Winnie the Pooh mal. Es como... La pena es que no podrán ponerlo en China. Y luego claro. que hay una, hay una cosa, que muchas cosas de Disney son libres de derechos claro. Claro. claro la bella y la bestia tú puedes hacer la bella y la bestia cuando te salgan los huevos tú puedes hacer Mulan tú puedes claro. hacer pocahontas lo que no puedes hacer es a la pocahontas de Disney exacto o sea, tú no puedes coger el diseño de y ponerlo Por eso, eso no. no puedes hacer Winnie the Pooh con la camisa roja porque entonces ahí sí Disney viene y te demanda claro ah. qué ocurre que luego sí que ha habido cosas como Cars y cosas de esta que eran más productos más originales de Disney. Que sí, sí que ha habido copias. Que a lo mejor podían haberse centrado en eso. Se podían haber centrado en copias de personaje. Pero, coño, pero que a la gente haga 20 versiones de Mulan. Pero bueno, yo, por ir terminando, tampoco yo creo que haya mucho más que rascar. De, sí, que, de... que me no. molesta mucho. Hay un momento que me molesta mucho de la película en el que te ponen pistas falsas para que, para que el guión parezca más inteligente de lo que es como no, que no eso me parece pero de, de, de o sea corta eso tío o sea, para un final para hacer una coña final que es una gilita. claro de, de de a lo mejor esta persona no es quien te crees porque se le ha visto decir algo que no parece ser real es como no hagas eso tío si, si, me, voy a, si me veo el final de lejos deja que lo vea porque eso significa que tu guión no es bueno que está bien cimentado ya, pero no es. Es que yo creo que lo, lo hacen más en plan coña porque dicen, esto no puede ser así. Y en plan de, ah, sí, sí que lo es. ¿Sabes? Sí, ver, eh, yo, la intención yo que creo que no es. Está, esa. O sea, para mí no está mal. Es un, ya es una coña interna, ya es una coña hecha. Entonces. Mm. Es, ver, es, me, es... Parece, me parece Deadpool mal de joder, qué guión más malo. Coño, si tú mismo admites que tu guión es malo, a lo mejor lo que tienes que hacer no es reírte de él, sino hacer un guión bueno. Ya, ya. Lo que pasa es que es lo que te digo, como la peli funciona bien en otros aspectos, sí, pues al final eso sí. es como, venga, va, pues te, te, lo, te lo compro. Yo, chicos, de verdad, yo la vería. De verdad. O sea, yo no, no es la típica que tenéis en Disney Plus, es una horita y media. <laughs> no, es, es, es agradable. Todo lo que puedo decir. Si os mola la animación, tiene bastantes coñas, cameos y, 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 y detallitos, no solamente de, de cameos, sino que cosas que pasan en la industria de la, de la animación y tal, que están muy bien pillados. Hay un momento que hay un momento lo voy a contar porque tampoco es o sea es un spoiler pero es un poco una gilipollez. Sí. porque tienes que ser muy fan de Seth Rogen o sea, te, y no el creo sí. que aquí haya ningún fan fanático de Seth Rogen a mí me, a mí me hace gracia uh, ya pero el, el momento admito. en el que él tiene un personaje que es, ha salido en los trailers que es el enano con la mirada sí. de Polar Express y que <laughs> es una especie de captura de Seth Rogen o sea Seth Rogen, Rogen en CG como no sé eh, Angelina Jolie y en Beowulf pues en un momento dado, cuando está haciendo eh, una persecución, una de repente se cae y justo encima suya está el Pumba de la versión de la versión de imagen, de imagen hiperrealista porque, doblada por Seth Rogen. Doblada por Seth Rogen sale la mantis de Kung Fu Panda, de, de Kung Fu Panda que también la doblaba Seth Rogen Qué y sale el blob... La, la baba esta de, de, monstruos, de monstruos contra de aliens. aliens. Que también lo doblaba ese Rogen. Ah, ¡Qué es. maravilla! Ah, no, no habías ese, pillado ese, ese guiño. No lo sabía, yo, yo, no. yo me, yo me Entonces, descojoné porque en el trailer solo salía Pumba y dices, joder, me hubiese gustado ver este chiste en, en, por mi cuenta. Pero es que luego van como aumentando el. Eh, van, van apostando todo. Y salen todos los putos Ay, personajes no. de ese Rogen a la vez. Pero claro, que salga Pumba de Rey León tiene sentido. Pero que salgan dos de Dream Wars es un ese, tema. Es un tema de hostia, aquí... Sí. O sea, se lo han currado es mucho que... para meter cosas que eran imposibles de meter. Ese es el centro de que... verso que me refería. Es que no, yo tengo que ver cómo, cómo, han, cómo han solucionado eso, un making -off o algo, porque eh, ¿cómo cojones consigues que, meterte en, que Disney tenga, te, o sea, que DreamWorks deje ciertos personajes? No, no entiendo. Me, me parece o sea, mal. No, me parece... no creo que ahora de repente sean amigos. A ver, claro. lo, que te, lo que pasa es que eh, eso normalmente está muy estipulado en minutaje en cómo sí. se va a hacer, o sea, eso mm. es un chocho de abogados. Lo que, claro. pasó, lo que yeah. pasó con Roger Rabbit de la pelea de, del pato Lucas contra el pato Donald, que mm. no podía acabar con un claro ganador, tenían que tener los mismos frames de animación, tendrían que salir con las mismas hostias, y es eso, es un trabajo de abogados. Y sinceramente, en una peli, de, en, que hablemos esto en cine... Que hablemos en cine, en arte de abogados, me parece una puta mierda. No, es una puta mierda. Yeah. una me puta una mierda, pero bueno. M porque el arte y... debería ser libre, gratuito. Yeah. Doctor Hollywood84 dice: Soltando pasta. No necesariamente. No necesariamente lo de la pasta. Porque tener en cuenta que, la, que muchas marcas van a decir, por ejemplo, en un momento dado, muy al principio, sale un Transformer de fondo. Y, al, y al, al momento, hay un momento de, del villano que tiene una pata de transformer que también habéis Sí, pero bueno, pero bueno, pero la pata de transformer es como más, más rebuscado sí. Ahí sale un transformer exacto. O sea, vale, sale un venga transformer sí. de la serie de dibujos del 80. Correcto. ¿Hasta qué punto.? Así, a, a lo mejor le han pagado. Pero la promoción que también supone eso, las propias otras compañías dicen, oye, mira, de puta madre. Tengo... Y que salen o sea, ganando, salen, salen ganando. ganando. O sea, que Sonic no... ahora es trending otra vez. Es como por sí. una peli que no has hecho tú. Con un bicho que lo tenías muerto de hambre. En plan, te ha salido bien. Has, has aprovechado... Del cerdo se aprovecha todo. Transformers ya no es Marvel. Eso Marvel era lo de Autobots, ¿no? Algo era así. Que era Autobots un... y tal. Eso, era, eso eran... Los cómics y tal eran Marvel. Pero lleva años que sí de W, si no recuerdo mal, o alguna de estas. Porque... Sí, pero pero los derechos de... Tra... Es que nos está diciendo Julián que ese Transformers... Tal, sí. Bueno, es exactamente pero, eso. Pero los derechos de Transformers... Eh, eh, Disney no puede hacer lo que les haga los cojones porque tengan la serie de Transformers de Marvel o sea, claro. no, no puede es más, claro. creo recordar que la serie de Transformers de Marvel no está en Disney Plus, o sea que y es eso, mm. me toca a los cojones que tengamos que estar hablando otra vez de licencias, derechos quiles, ya, es, como... ya, esto al final parece un programa de Kickstarter Bros, esto que, claro, mmm... sí. no por Dios pero bueno, pero yo para terminar para terminar Polita. Otra bolita. bolita extra. Vámonos. Coña, para, que, para, para que quitemos... Ya, ya no hay spoilers. Fuera ya. no hay spoilers. Fuera el de chat. spoilers. Ah, ala. que ya... Venga, ya no hay spoilers. Venga. Como hemos dicho, se hace alusión a las películas cutres. Sí. A las versiones cutres. Pues hombre, pues qué bien que vamos a hacer un recordatorio de alguna cosita de estas. De cosas sí. que han pasado. Que han pasado y que se venden por ahí. Con unas cuantas portadas. Hombre. Madre. Qué cosa más fea. Espérate. Por ejemplo, tenemos. Pierrot Le Pulson Clown. Que es el, el, el pez payaso. Es un pez payaso. No hay derecho sobre los pez payasos. De así lo... que... está. Hasta... También te digo que a Pierrot le pasa algo. Tiene la cara sí, un poco. Este chico pasa por cosas. Ese, esa es una sí. cosa que me ha jodido ahora la película. Porque es que ahora pienso que son son como personas reales y son feos ya. de verdad. Y es como joder, deben de estar en la mierda estos pe este, este pez ahora mismo. ¿eh? Policico, sí. este, pe este pez en el mundo de, de Chip and Dale estará en plan hola amigos. Veces, Está ah. en la mierda, el pobre. Es ¿eh? lo ah. que iba a decir, como dice Mau, dice el, el Poison clown no es el, el payaso venenoso. Sí, el payaso venenoso estaría de puta madre. Una peli... Además, que sea una, un slasher, ¿sabes? De peces asesinando a otros. ¡Hostia! La naturaleza, eh... tal conocida como la naturaleza. La naturaleza. A ver, uy, espera, no me deja pasar. Un segundo. Definir la naturaleza como un slasher de animales. Hombre, pues eso. Yo te lo bueno, compro. tenemos a, a Félix Rodrigo de la Fuente. Ver, ya, segundo, el slasher definitivo. Que es que no me ha dejado pasar. Hombre, hay, de hay muchas. Por ejemplo, sí. está, hace poco sacó Asylum. Bueno, hace dos años sacó Asylum Homeward. El, 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 la, la copia chorra de Homeward. En el que los bichos se parecían mucho, pero tenían la piel color carne. Y es como, joder. Y esto lo, lo, la, lo la vi Asylum. entera. No jodas. Lo hizo una persona. Y me una? parece magnífico. Sí. Lo hizo pues, una solo. Pues oye, y Me parece magnífica. Debe bueno, lucrarse, bueno. ¿eh? Debe hacer Vamos dinero ya. con esa peli. Esa estaba sí. por ahí, ahora la pondremos. Mira, de Aladín salieron muchísimas. A ver, la, la Silu. Historia. Pero bueno, de Aladdin. Volvemos a lo que me decíamos antes: que Aladino es un cuento popular. Te quiero decir que puedes hacer lo que te salgan los cojones. De las mil y una, una noche claro. vaya. Claro, un... pero no. Tal. Esto Literal. ya sí que es más. Esto ya es más. Pues, esto, esto ya es peor. <laughs> es que Little Castle es peor. bastante buena. A ver, también está. También esto. O sea, no es Cars, tampoco es Moebast, pero también está Bicis, la peli de animación española. Oye, oh, es... Tenía pendiente hacer una crítica hace mucho, me la vi. Es, es pues, la mierda. Si un día te, la... te animas, avísame que también la quiero tengo ver. Que hacer, tengo que hacer. Te, Bicis. La tengo por ahí, te la paso. Sí, sí. Hay de todas, que son eso, animaciones de barcos. También hay una que es como de barcos. Es como Cars fue un fue un pelotazo enorme. El prueba de ello es Cars 2 que es básicamente para pa vender, para sí, sí, pa, comprar pues, vende muñecos. Ya está. Porque lo petó fuertísimo. Y encima el concepto de vehículos animados lo hizo Tokiski, incluso la propia Pixar, que sacó aviones, ¿sabes? Bueno, aviones o Disney, era de Disney. ¿no? Aviones Disney era animación. Disney con licencia de Pixar. ¿Y? Con licencia sí, de Pixar. Disney Pixar, sí. Que encima las estrenaron en cines esas. Es que... Uf. Nos dicen por aquí que The Great Race en brasileño, el título es brasileña, el título original es A Gran Currida. Oye, por lo que, sea, que si me... <laughs> por lo que sea, Venga. Vale, siguiente. El Jorobado de Notre Dame, que también es una novela clásica, te puede hacer lo que quieras. Teníamos otra versión aquí de animación. El, el Jorobado de el... Notre Dame de Disney es una de las Esa, cosas más raras que se han este hecho en, rarísimo, en animación, ¿eh? Es rarísima. Es o sea, ¿Cómo es tú el Jorobado de Notre Dame? Sí, sí, sí. pero que, que, que valoro mucho, ¿eh? A mí me parece que tiene. Tiene alguno de los mejores momentos de Disney y de toda la, de toda la historia de Disney. O sea, recuerdo, recuerdo una entrevista de los, de los de marketing que hicieron esto, que es que lo pasaron fatal porque transformaron la fiesta. Si, sabes, si has visto el juego de hotel, mm. ¿sabes a qué te refieres. Sí. Como, sí. Une, como que el eslogan era Únete a la fiesta, ¿sabes? Como, Yo, no. y, y, salía, y salían los bichos divirtiéndose, todo como bailando, y es como. Que no, oh. que, se van a, que, que, que es un maltrato ahí, ¿no? Eso no sí, lo sí, vendieron la peli de una forma muy rara, ¿eh? Pero bueno, a, es aparte está bueno. Constantino Romero, eso. eso... Vale, pero es que el, 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 probablemente sea de los mejores villanos de Disney. Pero, o sea, me parece. Y su canción es. Es tan buena y tan jodida. Es verdad. Es, es, es maravillosa. Luego, como no, pues el libro de la selva, pues el libro de la selva ha tenido otras 50.000 versiones. Aunque este hay que reconocer que, que aquí le dan a la droga. Aquí le dan, al, ojo, queso. Le dan a, al, queso, al queso fuerte luego, le, ¿Le están al queso mirando fuerte. el culo o es, mi fa, o es mi imaginación? Sí. Luego me fascina porque aquí justo si esto es una imagen, o sea, han dicho, pues vamos a poner aquí unas torres de algo, pero que no es, no es dibujo, es una puta, puta foto. Pero bueno, no, lo no te creas, ¿eh? Sí que lo es, lo que pasa que, que luego esté bien, bien puesto bien puesto en la, en la. en el este eso es otra cosa, pero no, no O sea... Han hecho, han cogido el bruce este del, del árbol y han, puesto, y han hecho dos estos y tira. Que sí que sí. Mítica ¿Sabéis? ya hemos hablado de ella mil veces. El es rey curioso. león de Alemana, de la, la, la conocéis como la del eulogio, mítica. Y, y, que, y que el rey león ya era también una copia de descarada Simba, de, de la de, otra. De Kimba. Claro, de eso Kimba. tampoco hablan, sabes. Eso dices. O sea, a lo mejor Disney, eso no era una copia cutre, hiciste, ¿eh? También hiciste estas gilipolleces, eh? ¿eh? Eso no era una copia cutre. Eso no. Y claro, pues o sea, también otra cosa que también deberían haberse metido, con las secuelas directas a vídeo de estas pelis, porque la, la, las animaciones eran horribles. Podían haberlo hecho, ¿eh? Sí. Es, que, es ¿Hay que, hay que, que les ha faltado atacarse a sí mismos un poco. Sí, sí, sí. sí. Mm. Luego Mulan, que en, en, la, en la web hay una crítica de Mulan, que creo que, que la hice yo además. Eh, de Mulan también hay mil cosas, porque es un personaje histórico, además. Es que ni claro. siquiera es un... Tiene, un claro, tiene mil años el cuento. Lo que pasa es que está en o sea. concreto, la del secreto de Mulan es, la ponen como en un universo de, de insectos y no sé qué, y es como muy rara. Tal. Es como, mmm, vale, qué bueno. vuelta más rara habéis dado. Pero bueno, que yo que sé. ¿Qué más? Por ejemplo, esta habéis hablado antes, de Homeward. Pensaba, de... Intentaba como hablar de cosas que no fueras para hablar por ahí, pero creo que me parece muy bien. Yo digo... Estás, lo está lo claro, claro. evidente. O sea. sí, sí. Está de Asylum. La distribuyó sí. distribu ¿Sí? Asylum. Quizá le hizo el pago y dijo, voy Ve a ver si vendo algo. Pero ya digo, lo he hecho una persona solo. O sea, mis aplausos Porque tela no, Hombre, si lo ha hecho una persona solo, ya le pueden dar el Oscar al pobre, ¿sabes? Es que. ¿Cómo, claro. ¿Cómo es el Ani? Manía. El Ani Man, sí. el el por la tortura, ¿sabes? Que, la que ha sufrido <laughs> este chico. Por, por eh, está bien, eh, felicidades por participar. Pocahontas, pues 200 versiones también y que claro es que además como haces a una Además, hay una cosa que tienen las versiones de Pocahontas que no tienen la de Disney que son más eh, son más coherentes con la historia original de Pocahontas porque Pocahontas sí. era una puta niña sabes no era Naomi Campbell bueno sabes que bueno, Se murió a los Poca... 21. Claro. Y que aparte, en fin, la historia de Pocahontas. La segunda parte de Pocahontas es de las, de las secuelas más jodidas de ver. Porque la trama es, es un poco. Es un poco, pero ¿por qué hacen esto? Es más chunga que jugar a Notre ¿eh? Sí. No, otra clásica. Ratatouille. Ratatouille fue la primera peli que descubrí que esto existía. Gracias a las putas hormigas del hormiguero que hicieron un especial en el hormiguero de esto, y dije, ah sí. mira, esto existe Sí, y... esto es, este es un clásico Ese, Esos son mis comienzos del cine cutre, Y esto, hormigas. Eh, Animación brasileña que, que cracks, de tal, alta calidad en, en Red Letter Media, invitaron a Oliver Platt, el, no, Oliver Platt no el, el, el doblador de la rata Remy en, sí. en Ratatouille y le hicieron ver Ratatouille, sí de cabrones tal? que son pues el tío dijo que no volvía. Sí, no decía, vosotros, chicos, Lo decía ¿no? en el vídeo, así que evidentemente es broma, pero me hace mucha gracia. Me torturaron fuerte. WhatsApp. Uh, what's uh, what's uh, Ballon to the rescue. Que además aquí ya la historia. En fin, hay una ¿Qué, ¿Qué hemos visto del tráiler de App. Pues hay un niño y un señor mayor y un globo y una casa, vale. Pues ya hacemos nuestra puta peli. Hombre, es, uy, menos... es, así, no me fatigo, es que cuanto menos sepas de la original te viene mejor, porque mejor, así mejor. Claro, dice, es que es otra historia. Solo hemos copiado el tráiler. Y con eso ya vale. Claro. El material publicitario copian, no la peli, el material publicitario. Bueno, yo con esto con esto acabamos, que ya son sí. las dos, sí. eh, ya estamos acabando. Entonces, pues nada. Eh, Vamos con la promo. Vamos con la promo. Nuria, ¿qué quieres promocionar? Pues la verdad es que poco, porque realmente como. Bueno, eh, tengo que hablarlo con Juan. Tócalo contigo. Pero como me dijiste Ay, es que podía vender cosas en el TDC Weekend, Ojo. quizás. Pero digo, voy a hablarlo. Yo estoy viendo de que Nuria se venga al TDC Weekend y que aparte pues, que tenga su puestecito y venda sus cositas y, le, y os firme cosas y os dibuje cosas porque Nuria vale un potosí. Y ya pues, ¿Un, Photoshop? Con un, pot, un Photoshop. Un Photoshop, vale. <laughs> un Photoshop. <laughs> eh... Que no lo sé. Vale. Bueno. bueno pero me, como mínimo pero vendrás al, al TDC Weekend. Oh, hombre, sí. Sea pero que feliz. si voy. A ver si... No, creo que esté por aquí. Bueno, que tenía... Que tengo unos cómics por aquí, que sí que los podría vender. A ver si están aquí. Pero bueno. Ah, mira. Pues sí, están aquí. Vale, está abierto de caja. Muy bien. Ya, tenemos. Pues, tengo este. Que, ah, que tengo unas cuantas que tengo que vender. Y a 3,50. Pero, por, pero porque sí. están bien. O sea... Que parece que está diciendo, tengo que vender... No, sí. ya, pero que a, a lo que me refiero es que no los vendí todos Y que me quedan unos cuantos Y que eso, que, eso, que los vendería Si, si voy a la, al TDC Y los vendo a 3,50 Yo lo firmo ahí Vamos, si queréis Uy, doctor Hollywood84 vale. dice A mí me debe la firma de algo, eh, Nuria No me lo, no me lo diste O sea, no me jodas bueno, Y pues que, eso, bueno eh. Dime. Estoy mirando a ver si tengo, si tengo tiempo y quizá vuelva otra vez a los streamings, pero no lo sé. Entonces, vale. eh, no, 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 no puedo... La, la invitaré eh, a mis streamings para que la podáis ver si no está ella en Twitch. Mm. Oye, Ala. No, pero... Tengo que ver si en la TDC Weekend puedo tener mi puesto para, NF para vender NFTs, pero bueno. <laughs> Yo te no. pongo un puesto. No. <laughs> tú te pongo NFTs y luego vendéis. No, nah, no voy a poder ir. Mis primos Han, han venido mis primos de Chile. Y, ¡Ah! estoy, y estoy yendo y estoy yendo con ellos a diferentes sitios ah, no nada, vaya, hombre. pero bueno, no pasa otro de lo que voy a recomendar es mi twitter, arroba x que hace poco llega a los 100 seguidores eso, muy bien son, coño, eh, ahí ahí a tope, es, tope. Eh, mi letterbox xavier barra baja Esquiroz, que no puedo criticar porque aún no han incluido los cortos de love death and robots y eso es otra cosa que voy a recomendar que es el segundo eh, mal viaje, Bad traveling, que es el que ha dirigido David Fincher y es la hostia. Dices, David guay. Fincher ha dirigido un Love Death and Robots. Un, un, Podemos hablar un día de Love Death and Robots porque muchas son hit or miss y son muchas, una mierda y, y también hay a animación. Ver, lo, lo, a ver un repaso de los cortos malos de Love Death and Robots es que algunos son. Basura, eh. Sí, sí. Como o sea, son una mierda claro. increíble. Y... A ver, técnicamente algunos son la hostia, pero no tienen... Algunos solo son eso. Es que algunos solo son eso. Son como... Vale, pues, muy bien. ¿Y qué me cuentas? Claro. <laughs> mira, mi bueno. mi, mira mi... Mira mi animación. <laughs> ¿Sabes? Bo, bo. Pero bueno. Y por cierto, antes de, antes de que se me olvide, en la peli de Chop está J.K. Simmons. No lo sabía. Sí, es verdad. Sí, sí. sí, que es el... Le pone el, voz a, el poli. al policía plastilino. Al poli. Sí, ya está. Que el comisario plastilino. Es maravilloso. Y eso, sí, que sí. el, el, el corto de David Fincher, que es alguien tres bien, es increíble. Es que, es, que, es, que, es que yo vi el primer minuto, el dos minutos, y dije: Este es el de David Fincher. Porque sabía que había dirigido un, un corto y, y manda a cojones que sea mejor que Mank, ¿sabes? Que dices: David Fincher, tienes tu cabeza muy jodida si crees que Mank es cine superior de calidad. Y luego cosas como se ven, y estas cosas son de baja calidad, es como Pavo. Yeah. David bueno, Fincher. Déjame. ¿Qué te pasa, David tío? Fischer tiene derecho a ser subnormal si quiere. Que... Bueno, vamos cerrando. Eh, promociones. Tú, Ayer sí. se hizo el penúltimo eh, Sala Z con el humanoide con un montón de gente, nos lo pasamos muy bien. Pero queda uno más. En junio haremos el último sala, sala Z de la temporada. Pues también tenemos que descansar, hijos, que estamos mayores. Entonces, ¿qué va a ser con Saurians? Un clásico que pusimos en la pasada Uf. Cutrecon. Que si no lo habéis podido ver en la Cutrecon, pues es el momento. Y os voy a pasar aquí el enlace. Los que seáis Patreon tenéis entradas gratis eh, para los que estéis a partir de nivel eh, V-Ball, si no recuerdo. Sa Saurians de los hermanos Polonia. De los Polonia Brothers. De Polonia Brothers. <laughs> Pero. ¿Qué hay esta semana? Esta semana hay muchos eventos, pero el que os yo os recomiendo, porque creo que va a ser la puta hostia. El 27-28. Tenemos TDC Weekend, Tiempo de Culto Weekend, el evento que hemos organizado entre Paco Fox, Ángel Codón y un servidor, en el que homenajeamos al cine de videoclub con la proyección de cuatro clásicos del videoclub, como son Delta Force, Contacto Sangriento, Hot Shots y Comando. Y con los estrenos de Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun, que está todo el mundo poniéndola de la hostia, la peli. O sea, Eric trevall por aquí santificado que está, ha dicho que esa peli es la hostia y si lo dice trevall yo voy a, a misa, lo que dice trevall Hombre, es que te eh... no me lo, espera... me lo esperaba de alguien que ha dirigido películas como Tron Legacy, que es la puta hostia. Yo... Hay... A tope, a tope. Yo de verdad que compro completamente. Y... Toda la vez en todas partes, que es de las pelis más importantes del año. Uno de los pocos taquillazos que han sido independientes en los últimos años. Sí, Estamos la hablando peli... de una peli independiente que ha conseguido ser taquillazo en Estados Unidos. Y que lleva, se... lleva como 10 semanas o 5 semanas. en Michelle Hoy, Emily Curtis, Multiversos, Artes Marciales, tapón. Efectos Especiales. Está tapón, tapón también. Está tapón. Que ha vuelto al la... cine. La hostia, de verdad. Los Daniels, es que son los Daniels. Que me, me, me molestó, bueno, me molestó. Bien bien en un, en un podcast que no estuve con Paco diciendo, ay, esta me la perdí. Es como, ¿cómo te has podido perder la nueva peli de los Daniels? Que son los que hicieron Swiss Army Man, que son los que hicieron The Death of Dick Long, que es el Fargo Millennial. O sea, que no, no han hecho peli mala estos tíos. Bueno, hay gente que la de eh, la del de, la de muerto no la no les mola. <laughs> pero yo creo ver, que es, es, que entrar es, es en muy ese difícil. Es muy difícil. La peli más taquillera de A24 que ha superado a Hereditary o está a punto de superar no, a Hereditary. Que, que siguen sigue, sigue en, sigue en el top 5 de Estados es, Unidos. Es, o sea, es lo que me jode de, de, de este weekend de perdérmelo, que Yo quería ver eso una semanita antes. Porque esa la vais a poder ver una semana antes, amigos míos. Todas estas pelis, además presentadas por Paco Fox y Ángel Codón. Y habrá más actividades. El viernes, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Habrá un TC directo. Eh, que grabaremos en directo allí en Palacio de Hielo. Habrá tienda. Vamos a ver que también vaya Nurbe. Vamos a hacer. Vamos a intentar hacer cositas. Sí que es cierto que la agenda va a estar muy apretada por películas, pero estaremos allí con vosotros. Así que veníos. os hemos pasado el enlace por aquí. Y el día 18, esta semana no se anuncia, pero yo lo voy adelantando porque lo merecéis, porque soy rebonicos, de verdad. El día 18 de junio, en Madrid y en Sevilla. The fucking Nicolas Cage Experience nombre provisional espero que me lo acepten creo que está aceptado. sí eso iba a decir poner fucking en una cosa no pero es que asterisco asterisco, eh, asterisco. Vale. Ah, es, vale vale no, vale, o, vale jugamos no, pero yo lo llamo fucking porque es que sí, no 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 se entiende claro. con tres películas que va a ser el estreno de eh, el peso el, el peso masivo el, el peso del talento masivo de Nicolas Cage ese va a ser el estreno pero antes podréis ver Conner y Cara a Cara en cines o sea, eso es una fantasía, así que estar atentos a nuestras redes porque en breves lo anunciaremos en Madrid y en Sevilla. Y con esto nos marchamos. Un abrazo fuerte, muchas gracias a Cedemon por patrocinar este programa. Y muchas gracias a los Patreons y a los suscriptores que hacéis que podamos seguir haciendo esta movida. De verdad, sin vosotros esto no tendría sentido. Hasta la próxima. Chao. Si quieres apoyar este proyecto, tienes tres maneras diferentes. Si quieres apoyar este proyecto tienes tres maneras diferentes de hacerlo. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch para estar atento a todas nuestras noticias y contenidos. Suscríbete a nuestro Twitch de pago o gratis con tu cuenta Amazon Prime consiguiendo contenido exclusivo a cambio. Conviértete en nuestro Patreon para, según la suscripción que elijas, poder decidir sobre nuestros próximos contenidos y directos y tener acceso a artículos y ofertas exclusivas. Bienvenido a cinecute.com, la web de humor sobre infracine pionera en España.